solo quería hacer tu gran entrega de placa de reconocimiento del productor de solo de Delgado el Pelotero. Two fills, turns for home in front by two. Mage is coming down the center. Hit show is there. Kings Barnes gives way. Angel of Empire with powerful strides down the center of the track, but there's one furlong to go. Two fills fights on, but Mage has taken the lead. Angel of Empire's a rallying third. Time is running out to catch Mage. Mage digs down deep, urged onto the wire, to win the Derby. Mage the winner. Two fills was second. Angel of Empire was third, and Disarm came on for fourth. Más adelante, no hay ningún problema. Y Maduro también. Uno para allá y uno para con allá. Esto comenzamos lo que es este programa en vivo y en directo con los ganadores del Kentucky Derby. Mage, qué recuerdo, qué momento. No llegamos ni una semana y uno ve esta repetición y se le pone la piel de gallina a todos y cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de ver, de vivir y de revivir esta gratísima experiencia como lo fue la victoria de Mage en la edición 149 del Kentucky Derby, entrenado por Gustavo Caletero Delgado y con la monta de Javier Castellano. ¿Quiénes me acompañan? Nuestro partner José Leonardo Valenzuela y, bueno, con una gran sorpresa, no solo tenemos a Gustavo Delgado Jr., Gustavo José o Gustavito, sino también tenemos a Gustavo Delgado Socorro. Antes que nada, que puede decir eso es Claudia, ¿viste? Tabito. ¿Cuál de los tres? ¿El Gustavito? Tabito. El Gustavito. Tabito sí, pero Gustavito es nada más ella. No te preocupes, que yo se lo dejo a Claudia. Claudia que se encarga de eso. Yo no me meto en ese rollo. De verdad que un gusto tenerlos tanto al Junior como a Gustavo Delgado. José Leonardo, algunas palabras iniciales. Mira, verdad que súper emocionado. Esta mañana hablé con Gustavo un ratico ahí, que lo dejaron hasta que le cayeron encima otra vez. Y de verdad que un gustazo. Desde, creo que no hablamos desde hace como 4 o 5 años cuando fui a la Pegasus World Cup en Miami. Y nos vimos y estuvimos hablando un buen rato. Y desde esa vez, pues, no había tenido la oportunidad de hablar con Gustavo. Que aparte, Gustavo me cargó casi que me cargó a mí. Imagínate cómo estamos ahí. Bueno, no carga. Mira, el llorón empezó desde aprendí. Yo me acuerdo que había un preparador como un amigo, se llamaba, creo que David Galucci. David Galucci. Y lo ha llevado. Chaca, y lo llevó a, bueno, era una estrella, había ganado con Volantín el clásico de Fuerza Armada con mi compadre Daniel, y lo llevó a la limpia, y se me apareció allá, tal y que cuestión, y yo, bueno, chaca, mira, llorón, tú, ya llorón, pues el hombre se puso a llorar con el callo Volantín, y cada vez que llegaba a la cuadra de Daniel se ponía a llorar, por ahí fue que lo puso a mí, lo crucificaron por el llorón, entonces, y se apareció desde ahí, estando yo en la limpia, te puedes imaginar de cuándo yo conozco a ese señor, de la limpia, ya tengo ya 45 años. Imagínate, Gustavo, te corrí una yegua contra caballo, creo que fue en una de esas carreras buenas allá, y llegamos segundo, tercero. Llegamos segundo. Y después creo que en la última carrera ganamos con una yegua del aparato que ganó Galopando. Yo me acuerdo, la yegua como se llamaba, que los pelos trajo 50 mil problemas de paso, que se la llevan y que la tenían muerta por todos lados y ganó Galopando. Sí, y exacto, entonces, exacto. Una yegua bastante buena. Era de Lara San. ¿Cómo se llama? Reinaldo Vesga y de los otros socios de los italianos. San Luis. Exactamente. Bueno, imagínate, tú estabas hablando de 45 años para atrás, compadre. Bueno, imagínate. La mantequilla es. Historia de Venezuela. En esa época, yo lo llamé. Chico, ¿ah? tenía tú el pelo negro, imagínate. Bueno, hermano, lo que pasa es que, bueno, ¿por qué no le dice eso a Lucas, a Topleche? O llama a Buffy y le dice lo mismo. Bueno, pero imagínate. Luca tiene 94 años. No vale, 94 tiene Luca. Sí. Sí, está por ahí. Chicos, tiene como. Luca tiene. Más, estuvimos hablando esta mañana con él. Sí, yo vi la foto. Te voy a decir algo. Cada vez, Gustavo más que yo, por supuesto, pero cada vez que yo
puedo hablar con ese señor, indudablemente es una vaina de que es un tipo que en verdad se sobraba del tiempo. Y le voy a contar esto en una anécdota. ¿Tú te acuerdas, Jerome, que una vez cuando Daniel cogió los caballos del Tempura, la gente del Tempura, como Daniel estaba demasiado jovencito y acababa de correr los caballos, yo no era ni siquiera entrenador, era aprendiz de entrenador, pero me la mantenía con Daniel allá en la cuadra de Daniel y me iba para Maracaibo y eso hasta presentar. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de visitar a Lázaro Barrera y estuvimos varias veces, yo después me agarré y me iba cada ratito, por eso que yo tuve una gran amistad con Lázaro. Lázaro Barrera apenas habiendo ganado la firma en la Triple Corona. Y te hago esto de anécdota porque cuando Lázaro Barrera salía con nosotros, con Daniel y conmigo, a comer y eso, pues en verdad tuvimos, Daniel tuvo los primeros, fue 6, 7 días, pues no podía estar más, yo me quedé más tiempo porque yo era aprendiz. Y después en California me iba solo. Y ya después que me hice amigo el hombre, bueno, me iba cuando llamaba, papá, y él vino para el Caribe y llamábamos y todo. O sea, de verdad que fue una bien bonita y era de aprendizaje para mí. Tenía apenas 22, 23 años y ya la Barrera ya era eclipsiador, imagínate tú. Imagínate. Y a él nos presentó a Wayne Luca y nos dijo, le voy a presentar al futuro eclipsiador de aquí como 20 años seguidos de este país. Ese señor, wow, que viene ahí. Y no nos vio. Estaba Wayne Luca. Mira, te estoy hablando de 40 y pico de años. Y ya Barrera en los 80, más o menos. Diciendo, sí, es que eran los 80, porque el Caletero fue en el 79, eso fue en el 80, porque yo no sé cuándo, Afir fue en el 78. 78. Afir fue en el 78. El Caletero fue en el 79. Y nosotros, a finales de ese año, 79, estuvimos con Barrera la primera vez, al año siguiente volvimos ahí. Y yo cada año que podía, iba. Y ya, y Barrera nos presentó a Juan Lucas como el que iba a ser un fenómeno. Cuando yo lo veo, que ahora tengo la oportunidad de hablar con él, que nos esperó en la oficina y ahorita ahí en la cancha, que siempre que tiene mucho cariño con Gustavo, y quedó incluso de traerle un libro mañana firmado por él, autografiado por él, y que estábamos conversando, yo me estaba acordando yo, que cómo es el tiempo, cómo la, este señor, yo era así mucho más joven que Gustavo, lo conocí, mira todo lo que ha pasado y todavía en su caballo ahí, hermano, y cada vez que te habla, lo que te habla es, hermano, pero con una claridad de todas las cosas, pero perfecto. Él podrá estar ahí, ¿qué tal? Y todavía está en su caballo, ahí está en su caballo. Ah, y dice, sí, como Buffer dice que él es como la gripe es mal curada. Que si tú dices, no, ya se me fue la gripe y vuelve otra vez. Que Luca es una gripe mal curada. Y está mi hermano, tú hablas con él y te encanta hablar con él. Sí. Pues todo lo que te dice es una vaina con una capacidad, con una cuestión de que esto es así, muchos hacen esto, esto está aquí, haz esto, no hagas esto, te voy a dar el consejo de esto. Porque en verdad uno, ¿qué tal? Yo lo que quiero hablar con él, yo tengo claro lo que voy a hacer. Claro. Entiéndeme en esto. Yo estoy muy claro en todas las cosas que debe hacer, pero un consejo de alguien como él o como cualquier otro que yo conozca, de que en verdad que me llene, como Topleche, como él, o como, bueno, de los que yo conozco, de ellos dos, y hay muchas personas que en verdad merecen también mucho respeto de hablar. Mira, a mí no me importa hablar con Medina, a mí no me importa hablar con el viejo Apura si tengo la oportunidad, absolutamente, pero en el caso de esto, de estos dos personajes, que son dos personajes de Estados Unidos, entre los dos tienen como 15, 20, no sé ni cuánto, Triple Coronas, han ganado todas las clases, todas las Breeders' Cup, siempre me gusta hablar con él y cualquier cosa sigo con la misma esponjita, siempre me queda aquí, así que sepa lo que yo voy a hacer ahorita, lo que vamos a hacer ahorita, o el caballo de aquí hasta que corramos, o la oportunidad que... ¡Epa! Se fue. Se nos fue por un momento la conexión. Sí, que entró. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ajá. O sea, no castimo, ni cómo se llama, ni lo dejo desapercibido, cualquier cosita que nos diga, que nos pueda... yo asociar con el caballo o cualquier cosa, cualquier consejo, chico, así para claro. Decirlo así, cualquier bueno, consejo que me den, yo lo voy a coger, aunque no me esté, porque él no te va a decir nunca, te voy a dar un consejo,
vas a hacer esto, voy a hacer uno, no te digo, pues, no te dice nada. Si tú le preguntas, ah, ¿cómo está el caballo? Tal, sí, lo vi pasar por ahí, tal, qué cuestión, y qué piensa, y tal, y qué cuestión. Bueno, ¿no? La pista ya es mala, ¿no? Cuando salga allá, no, que te vas a empezar a querer tú tanto. ¿Has estado allá? No, sí, he estado allá 2 veces. Tal, sí, ah, sí, yo me acuerdo un caballo, como decir así, pues, el caballo que se soltó, sí, algo que te pudiera decir. O sea, está pendiente de todas las cosas. Entonces, pero cualquier detallito tú lo agarras. Y en verdad, el tipo están, por eso es que están todavía y tienen esa cantidad de caballo y no, no más que me queda de siempre admirar. Y ojalá tuviera yo toda la oportunidad en el tiempo que me De queda para llegar estar así. aquí, de llegar así como está ese señor, completico, montado en caballo, es lo que hace estar en Y los. la cuadra full. O Y la cuadra full de sea, caballo. ahí pasan 40, 50 Allá caballos. hay 50 caballos y tú sabes que no son caballos económicos, son No, caballos. no, no, todavía siguen Son siendo caballos caballos. de cualquiera quisiera tenerlos. A lo mejor no tiene los Imagínate que mismos caballos importantes. ese hombre llegó a tener casi 400 caballos en entrenamiento cuando tenía el Overbrook Farm. Hacia allá por allá, por los 80, 90. Ajá. Eso era impresionante. Tenía caballos aquí en California, tenía caballos en Miami, tenía caballos en Nueva York, tenía caballos en Kentucky y tenía otro string en Chicago. Imagínate lo grande que era ese establo. Él fue el que empezó con eso. Él fue el que empezó, Sí, ¿verdad? Duro con exactamente. eso. El viejo Así Barrera es. lo que hacía era correr, él corría mucho en California y Nueva York. Y salía a chipear para todos lados. Veía una carrera aquí y agarraba y hacía así, ¡ay! Voy a ir a correr Midland. ¿Te acuerdas de Midland cuando empezó? Sí, Era un claro. hipodromazo. Era Era un un hipódromo. hipodromazo. Después se convirtió en cuadrajor y con de carreta y cosas Y de de esas. carreta, Y sí. hacen un meeting. Y ahorita como que lo más que hace es un meeting al año, De que es pura de 2 grama. días, 3 días. Y Sí, pura de grama. tres programas, y pura grama. Y está qué cuestión, que Maimé va con 50 caballos para allá, vete toda la carrera. Entonces, pero para ese tiempo, ese hipódromo era un espectáculo acabado de inaugurar. Y como era en New Jersey, y nosotros estábamos en Nueva York, en Elmo, por supuesto, teníamos que pasar y para allá era hora y media, dolor, Sí. hora y media. Y en la mañana salíamos con el caballo, compadrito, uno adelante y uno atrás, vámonos por el pony, y uno con ¿cómo se llama? Muchacho y tal, uno, eso era para uno se volvió a uno loco. Y ese señor andaba, era pendiente, a donde había una carreta, vamos para allá, vamos para allá, vamos para acá, vamos para allá, vamos para acá. Y mantenía sus cuadras. Una en California y otra en Nueva York. De los dos lados de Estados Unidos, en el este y en el oeste. En el este y en el oeste. Y en Saratoga tenía su casa, que había comprado hace mucho tiempo, que el señor Amin Saidi, si ustedes se acuerdan muy bien, el ahora San Claro. Isidro, él compartía la segunda, al lado, era vecino de él, estuvieron vecinos 14, 15 años. De ahí es que mi gran amistad después mía con el señor Amin Saidi. Pero bueno, hermano, pregunten, hablen, díganme, Imagínate. ¿qué vamos a Bueno, hacer? ¿A quién vamos a matar ahora? ah, Díganme. no, aquí, la matar la liga, como dicen. Mencionaste a Lázaro Barrera, entrenador cubano, definitivamente. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de Lázaro Barrera? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota, algo que te haya dejado el poder compartir con un entrenador de la categoría de Lázaro Barrera? Bueno, mira, yo escuché mucho, yo me ponía a conversar con Lázaro, y tú sabes que nosotros maracuchos somos jocosos y echadores de chistes y vainas, y entonces él se reía mucho con uno con las ocurrencias. Y en verdad, de una de las anécdotas, pero espectaculares, él tenía los ejemplares de la señora, ¿se acuerdan? La señora Dupont, Claro. ¿me entiendes? Que es uno de los aquí casualmente a donde vamos ahora de Baltimore, que son de Pimlico, una de las fuertes allá. Le compró unos caballos, ¿cómo se llama? De europeo, ¿no? Pero esto es una anécdota de chiste, pero después hablamos de las cosas que uno pudo agarrar. Entonces la señora llegaba ya con un carro
como de 3 metros, con un poco de guardaespaldas y un poco de cosas, pero la señora ida completamente, se aparecía con unos binóculos, pero demasiado largo y grandísimo para ver sus caballos. Pero la señora se bajaba y entonces se ponía en la tribunita de Nueva York, y entonces ponía así, y entonces el caballo estaba briseando, pero con los binóculos así puestos, entonces Barrera me miraba, y entonces me miraba, pero la había puesto, o sea, la había estado esperando que el caballo pasara por el frente, imagínate tú, todo feo, no iba a traer el caballo. Entonces yo, a mí se me ocurrió ponerme atrás de la señora, y cuando iba el caballo movía a la señora hacia la derecha, y la iba a llegar, porque ella estaba fija, tú me entiendes, con los binóculos, cuando pasó el caballo. Entonces yo empecé a llevarla allá para que viera, y le daba la vuelta. Bueno, mi hermano, ese hombre arrebentaba de la risa ahí, que se iba, coño, qué bola tiene esto, y me han caído los tipos esos, los de seguridad de la señora, y la señora aguantando ahí. Eso fue un show ese día del carajo, pero bueno, eso fue una deuda que tuve ahí de salida de Maracucho. Pero después, de verdad, como decía el difunto Jorge Tuero, las tertulias que nosotros teníamos de hablar de caballo en las tardes, más que todo, que nos poníamos ya cuando íbamos a cenar y eso, 5 o 6 de la tarde, que siempre, tipo Venezuela, cuando lo ven los tiempos de Venezuela, te acuerdas, las cuadras en las tardes, todo el mundo iba a hacer parrilla, jugando minotes, todas las cuadras se provocaban. Sí, hasta las 8 de la noche, aquello era una maravilla. A todos los propietarios se iban, terminaban de trabajar y se iban para el hipódromo. Había más gente en el hipódromo dentro de la calle en las tardes que hasta en la mañana, porque todos los propietarios iban a visitar cada quien su cuadra, cada entrenador tenía su patota de propietarios, hacían cualquier cosa. Daniel tiraba dardo, no podíamos hacer comida, un poco de cosas que no podíamos hacer. No jugábamos dominó, pero muy poco dominó, pero que Tito jugaba en dominó, y había hasta 2 meses jugando dominó. Pero bueno, las tertulias que yo tenía con Barrera siempre eran relacionadas con la cuestión de los caballos y las historias que me echaba cuenta de cuando se fue de Cuba, cómo hicieron él y Zaiden, que eran muy amigos desde Cuba, para ir a México. Acuérdate que el señor Zaiden era mexicano. Y entonces, y irse era hacia México, hacia la frontera de México, entrenar allá un tiempo, y a través de la frontera a ¿cómo se llama?, a Tijuana. Y entrar por Tijuana, en Tijuana, y empezar ahí a reclamar caballos y eso, con mucha habilidad. Imagínate tú, él con habilidad de un cubano, y irse para México, y tener allá, porque toda la familia de ellos trabajaban en La Habana Park. Y entonces, los papás de ellos, de todos ellos. Y entonces, llegar a tener el éxito que tuvo y ganarse la confianza de los estudios grandes, como el estudio Affirmer, el Happy Buffan y el otros estudios muy famosos, llegar a ganarse el primero. Acuérdense del caballo aquel Ball Forge que estuvo en Puerto Rico. ¿Se acuerdan del caballo Ball Forge? Él ganó al Kentucky Derby con él, y ese era un caballo que venía de Puerto Rico, de México, por ahí. Él se lo llevó y ganó, y después lo perdió el Prime, y como que ganó el Belmont también. Entonces él nos llenaba de eso, de anécdotas de esos caballos. Y después, como el asunto, como trataba el caballo Affirmer, que lo conocimos, por supuesto, en la cuadra, porque acuérdense que Affirmer todavía estuvo corriendo después del 78, siguió corriendo con el 79, que fue aquel duelo, aquel famoso de Affirmer con, creo que era con Citelesliu, o con el otro caballo bravo. Sí, con Citelesliu. La única vez que se vieron dos triple coronados en una misma carrera. Entonces, él incluso en una oportunidad lo había escrachado porque él no le iba a dar libra. Y asuntos de esos, ¿me entiendes? De que él no le podía dar libra a un caballo de esa calidad. Los trabajos, compartíamos que cómo él trabajaba los caballos, y él nos decía, con esto yo voy a cualquier distancia. Y entonces él me recomendaba, mira, Maracucho, tú que estás con él, tienes que utilizar este tipo de cosas, suplementos, porque allá esos bichos se deshidratan y tal, estás perdiendo el tiempo allá. Siempre me lo decía, estás perdiendo el tiempo allá, tienes que quedarte aquí, porque él en verdad lo que quería es que uno se quedara con él allá en ese momento. Él tenía dos hijos, creo que uno murió, Larry y Alberto, y los dos eran entrenadores. Lo estuvieron ayudando bastante tiempo, pero después se abrieron cada uno. Pero de lo que se hablaba prácticamente era siempre de caballo, cómo se tenía que administrar,
Era de verdad, demasiado simpático. Conocía mucho de Caballo. Los asistentes que tenía eran número uno. Yo, la primera vez que vi trabajar un Caballo 71, para trabajar 71 para 1200 metros, y que alguien dijera, le faltan dos trabajos. Yo miré al Daniel y le dije, wow, 75, coño. Me acuerdo completamente, la lleva, se llamaba Imperial Last. Yo no sé si Llorón se acordará, porque yo sé que Carlos no, ni había ni nacido. Pero esa yegua ganó clásicos, búsquenla por ahí. Sí, ganó sí, un clásico, y había otro caballo que ganó, se llamaba Rich Cream, así, rica crema, Rich Cream. Ese caballo lo compró, lo reclamó en $40,000, se le destendonó y estuvo un año trabajando con él, piscina, haciendo un poco de encima. Él no explicaba todo lo que le hacía, y como que nosotros maracuchos teníamos famosos con los tendones, yo le decía lo del carnero, del cebo de carnero, lo cómo hacían allá. Él me estaba diciendo las enzimas proteolíticas, todas las cosas que él utilizaba. Pero bueno, imagínate tú, él lo reapareció el día de la triple, búsquelo por ahí también, en una de las triple coronas, en 1200 metros, y el caballo, ¡pum!, tiró récord, 1200 metros, ¡pum!, a la final, en la noche, se lo compraron $1,000,000, y eran de ellos, y era de él. Bueno, había comprado $1,000,000 en aquel tiempo. En aquel tiempo, pareciera mentira, pero para aquellos tiempos, los millones como que dolían menos, porque cualquier caballito te metía $500,000 y $600,000. Así yo es. Me acuerdo, ustedes se acuerdan cuando Eduardo Aspura y hubo un éxodo de Manuel, Eduardo, hasta incluso antes había venido Miral Chávez, pero después que se vino, sí, se vinieron, compraron caballos carísimos en la subasta, se invirtió bastante dinero de Venezuela. Los Samanes, yo me acuerdo que la gente de Los Samanes compró, hasta Domingo tenía parte de los caballos con los caballos de Eduardo Aspura. Y él me comentó de Eduardo Aspura una vez, qué tal, que lo había conocido. Él le decía Eduardo Aspurúa, decía Apurúa. Pero él lo hacía, yo no sé, no lo conocí, me dijeron que era buen entrenador y tal, y qué cuestión. Total, esos caballos terminaron en casa de él, en casa de Barrera. Pero ahí conocí cualquier cantidad de caballos buenos, que es lo bueno de todas estas cosas. Por cantidad, parte. Cuando tienen una cuadra que te provoca, porque el caballo, uno más bueno que otro, uno más bueno que otro, el personal número uno, los asistentes fueron exitosos después cuando se abrieron, porque yo una vez, 2 años después, pregunté por Francisco, que nosotros lo llamamos Pepito, que Panchito, que era muy bueno, un dominicano, me dijo, no, él se abrió, se quedó por allá, por California. Cuando se vino, me dijo que se iba a quedar allá, cogió unos 4 o 5 propietarios, y mire, ya estaba casi líder allá, me mostró la estadística. O sea, te puedes imaginar todo, o sea, la secuencia. El hermano de él fue extraordinario entrenador, Guillermo Oscar. Barrera, que ganó con Cordero Junior, ganó uno de los triple corona también, Guillermo, y varios Barreras que han estado. Sí, no, y hay otro hasta llamado ahorita, Oscar, que también fue muy bueno también. Oscar Barrera, que era el tercero de ellos, ellos fueron tres, Alberto Lázaro, que tuvo más éxito de todo, Alberto, que fue el que segundo tuvo más éxito, y Oscar, que era el menor, y Oscar, uh-huh, ahorita, hoy por hoy, está Oscar tercero, está en New York. Está entrenando, Oscar, correcto. O sea, Oscar tercero, imagínense, ni siquiera el segundo, que es de la edad mía. El tercero, sí. Y está con éxito. Y está, correcto, con éxito. Se ve que gana carrera por ahí. Sí, está. Pero una familia completamente en bien. En Belmont Park, en el circuito de Nueva York. Ese tipo también estaba adelantado. Igual que buen Lucas, estaba adelantado. Tú hablas con Lucas, todavía te dice las cosas que van a pasar, y con aquella seguridad. Y esto es así, esto es así, esto es así. Y eso es así, hermano. O sea, que cada vez que tú tengas la oportunidad de conversar con un tipo de esas personas, hermano, eso, al que le gustan los caballos. Sí, ese no es tiempo perdido. Hay que darle, ese no es tiempo perdido. Todo es una cosa, es una maravilla estar conversando con esa gente. Y ya que estamos hablando de triple corona y de maravillas y de éxitos, bueno, hablemos de Mage. Hoy definitivamente se confirmó que estará participando en el Preakness Stakes.
Gustavo José, cuéntame cómo has visto al ejemplar, cómo se ha adaptado, cómo se ha recuperado. Que sé que esto es lo que lleva precisamente a tomar la decisión el día de hoy y cuáles son los planes más inmediatos. No, Carlos, cada vez después de la carrera se ha visto muy bien. Estamos todos bastante contentos con él. Y quizás queríamos tomar unos días para decir que íbamos al Preakness simplemente porque lo que queríamos estar seguros de que el caballo efectivamente había llegado bien de la carrera como en efecto fue. Y meramente más esperar hasta que tengamos que tuviéramos que salir, pues. Hoy en la mañana vino la gente por acá para la cuadra y dimos la solución. Los muchachos dieron la rueda de prensa, dijeron que llamamos para el Preakness de manera oficial. Y de verdad que el caballo, pana, todo bajo control, por supuesto. Son cosas de día a día que todos los días son cruciales. Hay que estar pendiente de todos los detalles, pero todas esas señales de los caballos que nos hablan y que uno más o menos interpreta, vamos bien. Excelente. Hay una pregunta que me hicieron previa a este programa que me parece interesante. Siempre se habla de aquel caballo que pierde una carrera y su estado anímico cae, pero nunca se habla del caballo que gana una carrera de este calibre y cómo puede mejorar su estado anímico como tal, la seguridad que tiene este ejemplar. ¿Han notado algo así en el caso de Mage? Un poco. Nosotros los venezolanos le decimos eso, que se hace más caballo. Esa es la presión que viene de Venezuela, o sea, la que, nos, que es común para nosotros. Y sí, vemos, algo tienen que ver ellos, el que de ser el centro de atención. Algo tiene que llamarlo. O sea, todo el mundo pendiente de él, la foto, el cuido, la gente que viene, lo soba. Quieren estar con él, salen uh-huh. para acá, lo sacan a pasear aquí. Nos fuimos por un momento, por allá van a regresar. Debe estar seguramente recibiendo una llamada en este momento. El satélite. El satélite. Y aquí en cualquier momento los vamos a tener de vuelta. Entonces, como les estaba confirmando, mientras tenemos de vuelta a aquí los ya, tenemos. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, tiene que saber algo, porque de todas formas hay mucho revuelo en su entorno. Será la energía, será la gente que y eso sí, definitivamente creo yo sí, yo sé la opinión que tiene que ver. Y el caballo se ha visto de muy buen ánimo después de la carrera. Y en ese sentido, estamos bien parados. Sí, Gustavo, gracias, Gustavo. Aquí tengo que estar tres: Gustavo Papá, Gustavo José, Gustavo no, Junior. Dime Junior ya, y así mantequilla. Listo. Gustavo, tú has visto muchos triple coronados pasar por tu cuadra, has visto pasar muchos campeones por tu cuadra, desde Caletero, desde tantos ejemplares que has visto, Waterjet, Bambera, por supuesto, Taconeo. Las comparaciones definitivamente son diferentes, pero ¿cómo ves tú a este ejemplar en este sueño llamado Triple Corona, primer paso del Kentucky Derby, check ya logrado? ¿Cómo lo ves ahora camino al segundo paso? Bueno, indudablemente no es nada igual, no se parece nada igual. Acuérdate que cuando estaba en la Triple Corona venezolana, los mismos caballos que corrían en el José Antonio Páez casi siempre iban a correr el Ministerio de Agricultura y Cría y en República de Venezuela, a excepción de uno que otro, uno o dos caballos, tres uh-huh. caballos, cuando más, igual que la de la yegua. O sea, no había, o sea, ya los caballos se identificaban a partir del principio de año, los caballos que eran buenos, y siempre repetían, bueno, íbamos a correr la segunda, íbamos a correr los mismos, a excepción de que alguien que quisiera meter uno en la última, que era que siempre metían en la última, a ver si cuando los 1400 metros pescaba un caballo de esos que iban a hablar. En uh-huh. el caso acá,
Es muy diferente, muy, pero muy diferente. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a enfrentarnos ahora, no sé cuántos serán los caballos, si Dios todo y va todo bien, y vamos, llegamos y inscribimos y todo lo demás. Yo estoy casi seguro que de los caballos que están en el derby repetirán dos o tres. Todo lo Sí, demás van a ser caballos nuevos. hasta ahora de los del Derby, los únicos dos que están confirmados que van a correr es Disarm, el de Stephen Musial, y Confidence Gain, el de Disarmament. El de Disorm. Todos los demás son caballos nuevos. Por eso mismo, entonces, viste cómo cambia. Claro. Y así, tú te vas a ver, entonces, caballos que tenían mucha calidad o tienen mucha calidad, que no pudieron hacer los puntos para entrar en el derby. Eso es otra cosa, porque no pudieron por cualquier circunstancia, pues, porque la carrera en el momento que ellos se tiraron para clasificar no se les dio o tuvieron algún inconveniente y lamentablemente no pudieron correr, pues, o no clasificar y venían atropellando y llegaron terceros y no hicieron los puntos. Tú me entiendes, todo este poco de cosas en 1700, 1800 metros y ahora sí te lo van a poner. Claro. Ahora sí te lo van a poner. ¿Por qué? Porque el Kentucky Derby son apenas 2 semanas. Entonces, esos tipos de caballos que fracasaron muy feo, al menos que tengan una cuestión, el caballo le pasó de todo caballo que ustedes nombraron ahorita, hey, hay una justificación para volverlo a poner en 2 semanas. Nosotros estamos quizás justificados porque buscamos la triple corona y entonces, si todo está bien, indudablemente, si todo está bien, todo nos favorece, vamos, si tenemos, Dios no lo quiera, tenemos algún inconveniente, tenemos que evaluar las cosas otra vez, pero porque tenemos la posibilidad de ser el triple coronado. Por Ahora, los que supuesto. van a entrar de todos los que están acá, fue algo que ellos vieron que no les resultó y que sus caballos llegaron completos y van a intentar otra vez, por ser rápido, por ser tal, bueno, eso de rápido, eso es una... O como decir una cosa, hey, 2000 a 1900 metros, hermano, son lo mismo. Son 100 Así metros es. menos. Y de paso, es una pista que entendemos que lo que sabemos, o por lo menos tenemos noción de la... Es una pista muy parecida a Gulfstream, con codos cortos, la pista es demasiado ligera, se presta mucho, entonces, pero son 1900 metros. Y la otra es los 1400 metros. Pero en esa cosa son... completamente distinto, son completamente distintos, distinto, 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 porque te vas a conseguir en cada paso con menos tiempo a caballos que están preparándose para eso, caballos que no Correcto. corrieron el Kentucky Derby. Por ejemplo, yo no sé, hay un caballo muy bueno que es hermano de este caballo que corrió para clasificar y no pudo entrar, y no sé si va el caballo de Chabran, que Blazing Seven. Blazing Seven. Sí, va. Sí Estaban va. clasificados, pero la brincaron. O sea, no estaban. Ellos estaban clasificados, pero no le dieron chance en el caballo en el derby, porque querían correr este. ¿Ves? Entonces, ese es un caballo duro, porque eso estaba clasificado. Ese es un caballo, epa, fue capaz de ganar el Champagne Stakes y llegarle el segundo Claro. aporte allá en el Loto Clásico y en la Abrieco llegó tercero. Cuando corrió con nosotros, no tuvo suerte. Nosotros llegamos segundo y llegó quinto. Eso cayó duro, ¿por qué? Porque pasó la carrera del Kentucky Derby, donde todo el mundo quedamos medio golpeados, por estos caballos quedan golpeaditos. Gracias a Dios Un nosotros esfuerzo, salimos bien, un ya por esfuerzo como quiera bastante, verlo. o sea, sea como lo quiera ver, un esfuerzo. Y Claro. entonces esos caballos están completos para la carrera, no es fácil. No es fácil, igual que Buffer tendrá otro caballo que puede entrar ahí, El porque buffer tiene National Treasure. National Treasure es el que va de buffer, no tiene exactamente otro. que pasaron la carrera, entonces pierdes tú, ahora vas a correr con National Treasure. Entonces vas a conseguirte con caballos que no corrieron, que están enteros y que van para, que ya se habían quitado la cuestión del que toque preparando para esa carrera. Así mismo es. Esa es la diferencia. Allá te conseguías con los mismos caballos y van a correr el resto del Ministerio de Agricultura y Cría de la República de Venezuela. No, no, no había mucha variación. Sí. Gustavo, una cosa que algo que te preguntaron Kentucky Derby fue, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia y el manejo entre varios caballos buenos que tú tuviste? En primer lugar, tuviste el caballo Majesto, que corrió el Kentucky Derby, un caballo bastante bueno, bastante decente.
Después tuviste otra oportunidad con el caballo Body Spray, un caballo que todos sabemos, un caballo que tenía mucho temperamento, un caballo bastante bravo, pero que tenía también calidad. Y hubo otro caballo que obviamente he olvidado porque no pudo correr más, el caballo Caracaro, que por lo menos a mí, para el Kentucky Derby, me gustaba en demasía, porque era un caballo que había corrido, tú lo habías corrido 2 semanas antes, el caballo lo había hecho la carrera para los puntos, después lo volviste a correr como 2 semanas después, algo así, con puro galope, el caballo se volvió a mandar un carrerón, perdió una carrera increíble con un caballo de Chad Brown, si mal no recuerdo, y lamentablemente en el camino al Kentucky Derby, pues el caballo tuvo un problema en una de sus manos y al final fue retirado. Esos tres caballos, en comparación con Mágico, un caballo que mucho más dado, un caballo mucho más cómodo para entrenar, ¿cuál es la diferencia? Obviamente tú estabas muy confiado antes de la competencia con el chance del caballo Mage en el Kentucky Derby. ¿Por qué era esa confianza y la diferencia entre los otros tres? Mira, Mayeto fue un caballo muy bien llevado a un principio, completamente, fue muy bien llevado. Lamentablemente, cuando él gana la media special way, que yo me atrevo a correrlo en el Florida y llega segundo del caballo Nyquist, él llega espectacularmente bien y seguía espectacularmente bien. La inexperiencia que yo tenía en el momento y la reglamentación que para eso ocurrió con las cuestiones de las vacunaciones, porque había salido un herpes famoso en la Florida y sin saber nada, los caballos tenían que, día antes de montarme en el avión, me metieron sin todas las vacunas del mundo porque si no, no podíamos volar, ya no podíamos entrar allá. ¿Tú me entiendes? Eso cuando el caballo llegó allá, le pegó un poquito y se disminuyó el caballo. Ya el caballo no iba con un gran chance en la carrera, a pesar de que estaba muy, muy bonito. Y fíjate tú que venía ya el segundo de Nike, que al terminó fue el ganador de la carrera. En verdad que eso no me sirvió de experiencia, porque el caballo no es que estaba mal, pero, o sea, no le veía la misma cuestión de esto y cosa que se evitó en estos momentos, estas cuestiones de las vacunas y eso, gracias a Dios no hubo más problemas de eso. Con el caballo Body Spray entramos a última hora, siendo un caballo maybe. Cuando nosotros nos fuimos para allá, el caballo estaba en muy buenas condiciones, unos detallitos, unas cuestiones, pero estaba muy bien. Lamentablemente, él no iba a ganar la carrera, de verdad que no iba a ganar la carrera porque no tenía la capacidad en ese momento de ganar la carrera en comparación con los competidores que veían allá, pero él fue el primer perjudicado en el distanciamiento con el caballo que ganó Maximum Security con Luis Sáenz. Cuando ustedes ven la repetición, el primero que sufre cuando Maximum Security fue hacia afuera, que se lleva el caballo de Tyler, que hace pared, que hace un sándwich, el caballo de Tyler con el caballo que resultó ganador, el de Billy Bo, el que queda en el medio es el caballo Body Spray, que se levanta y queda completamente eliminado. El caballo de Tyler sale todavía afuera, se lleva un poquito el otro, pero queda vivo. Este quedó muerto. Entonces sí, Tuvo que coger para allá, para adentro, y lo que hizo fue galopar, y este muchacho, pero pues, como aquí tienen que terminar corriendo y todo lo demás, y el caballo volvió y se mantuvo. Para la carrera del Prime sí andaba bien ese caballo. Ese caballo sí era duro en el Prime, porque había mejorado muchísimo. Y prácticamente esa carrera del Kentucky fue, yo lo tomé como un briseo, prácticamente. Por eso que decidí, vamos a correrle, porque este caballo no corrió, tenemos más que correr hasta la curva como si lo hubiera briseado. Mire cómo está, lo sacamos y el caballo parecía un toro al otro día. Pues, o sea, y el caballo cuando llegó allá, todo estaba perfecto. Las cosas, las desgracias que pasan en la partida, tropezó Johnny con el que lo sostiene, el parafrenero, y bueno, ya ustedes saben lo que pasó. Vino la tercera oportunidad con el caballo Caracaro, que en verdad Caracaro fue un caballo muy especial. Para mí tenía tanto igual a la calidad de este caballo. Fue un caballo
muy comparativos los dos, porque en verdad, además de pedigrí, de talento, pues demasiado talento el caballo. El caballo debutó llegando segundo en una carrera espectacular allá en Belmont, allá en Goldring. Y después, bueno, hermano, después en la milla tiró, fue un galopón con Jaramillo de seis que se volvieron locos, que la mente ya después quería llevárselo para todo. Y yo pensaba que el Fontaine iba a ganar galopando, para que sepa. Lamentablemente, cuando una corrección de un chequeo de rutina para una venta supuesta que se iba a hacer, salió con una pequeña cosita como una cañera, una cuestión, y ahí se decidió completamente pararlo. Y fue la época completamente de la pandemia. Acuérdense que ahí hubo los cambios, la pandemia. El primero se corrió el Belmont y después se corrió el Kentucky. Y después dio tiempo a que nosotros, con todo el paro de los 3-4 meses que tuvo el caballo, yo volver a preparar el caballo, reaparecerlo en Saratoga. La carrera que dice Llorón es el Peter Pan. El Peter Pan que perdió con Country, perdió con un caballo de Chabran que se llama Country Grammar, que después fue vendido en subasta y lo compró Bob Baffert y ganó allá en Arabia Saudí el premio de los 16 millones. Que casualmente uno de los socios de Mage. El Commonwealth. El Commonwealth. Y entonces, bueno, ahí se pierde el caballo. El caballo en esa carrera, si yo me hubiera quedado tranquilo, con los puntos que había agarrado, él entraba por la escasez, él entraba para correr al Kentucky. Con los 20 puntos que le dieron ahí, él entraba, porque ahí entraba otra caballo con 18, había escasez. Hasta con 10 creo que entraron. Entraron, sí, a la final entraron todos, porque también, ¿qué pasa? Que los caballos que habían 4 o 5 caballos con calidad, y la gente pues le sacaba ya, y habían corrido el Belmo y todo lo demás, y dicen, no, hombre, que vamos a correr aquí, si de aquí vamos para abrir el coche. Estaba Tisalo, que estaba en su mejor momento, estaba el caballo que ganó Authentic, estaban varios caballos que con muchas clases, y nosotros de verdad cuando corrimos a las 3 semanas después de 6 meses, corrimos el Travers y le llevamos segundo a Tisalo en una gran carrera con puro galope, como dices tú, nos fuimos a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, y en una tendida así tipo venezolano, y el caballo llegó segundo y clasificó. Y cuando empecé a preparar lo que me faltaba, mes y pico, mes y una semana, menos. Bueno, pero había que briciar para salir ya a las 3. O sea, era un solo briceo, ¿no? Un solo briceo. Era bien corto el tiempo. Un solo briceo, el caballo toda la semana había estado espectacular, pero esa misma lesión que había salido desde muy temprano estaba asentando. El caballo trabajó espectacular. El caballo llegó a la cuadra. Epa, te puedes decir, tú no puedes decir, no, el caballo llegó cojo. No, el caballo llegó bien, normal, pero después cuando lo estábamos chequeando vimos que el caballo se estaba inflamando más y no íbamos a pasar ni siquiera el examen ni nada. Se decidió que el caballo pues se le diera su descanso, se fue para la finca, y en la finca, lamentablemente, de ahí no, para lamentablemente para correr, después se decidió, no vale la pena volver a insistir con él, y ahorita está sirviendo y tiene unos potros bellísimos. Ese fue, entramos por Punti, ahora está ahora con el caballo Mech, con un talento increíble, como cara caro, caballo que se pueden trabajar, Bodesprez era difícil de trabajar, hasta Mayesto era difícil para trabajar, estos caballos se prestan para esto, y ya por lo menos Mage demostró el talento que tiene, un caballo que cuando lo ponen a correr, corre, le gusta correr, cuando lo jalan a correr, ¿me entiendes? Ya son caballos que pueden ir cómodos en cualquier momento y no es que se te hace difícil, lo difícil de todas estas cosas son la cercanía que tiene carreras con carreras, porque desde que debutó Mage hasta ahorita siempre ha habido un intervalo de un mes, una semana, algo así, ahora son 2 semanas y después 3 semanas, pero y viajar, correcto, y viajar, son dos cosas. Un caballo muy nuevo, acaba el 19 de abril, acaba de cumplir sus 3 años, pero él ha asimilado con una serenidad como si no fuese nada con él, y por eso es que nos motiva, y estamos hasta ahorita, hasta hoy, como lo estamos diciendo, de que todo está bien con él, y esperamos hacer una llegar allá a Píndico y que todo esté normal, tenemos mucha confianza. Ahora, ¿cómo había trabajado? Para mí espectacular. A mi forma, como yo trabajo, todo lo que yo quería lo hizo bien. Siempre lo que yo aspiraba, él estaba un poquito bajo de lo que, o sea, lo hacía mejor de lo que yo esperaba.
yo me conformo con esto y lo hacía mejor. Pero tiene que hacerlo de esta forma y lo hacía mejor. Y entonces eso es lo que me motivaba y me da tanta seguridad. Porque yo le decía, este radio tiene que trabajar así, 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 asado, toda esta semana, así. Y, cada vez que lo decía, bueno, cada vez el mismo, el solo, bueno, y cada vez que lo iba a briciar o que lo iba a pasar largo, yo espero que pese a esta, así de esta forma, va así, va así. Pues, y si esperaba un 62, me tiraba un 61. Si esperaba un 64, me tiraba un 63. Y si esperaba un 78, me tiraba un 76. Entonces, todas estas cosas así, y cada vez yo decía, bueno, pero esto es más que me lo puede hacer un caballo que tenga demasiado talento y que de carrera, y esa era la seguridad que teníamos nosotros de que íbamos a correr bien con todo el escenario que pudiéramos haber tenido una buena o mala partida, porque la teníamos en cuenta, o sea, toda esta cuestión la teníamos, tanto Gustavo como yo y Ramiro, a las posibilidades, y Javier después, por supuesto, que hay dos posibilidades, partir bien o partir mal, de las dos formas que hay que correr tranquilo. O sea, no había para dónde correr. Quizás ahora cambie. Vamos a ver. Quizás ahora la cosa cambie porque esto es una pista muy ligera. Y tú sabes, las curvas están ahí mismo y van otros caballos más nuevos, más frescos. Todo lo demás, no sé. Vamos a ver cómo estamos allá. Pero para esta carrera había que correr así. Y quizás, conversando con Gustavo y antes de mucho hablar con Javier, le conversé y le decía, este caballo tiene que correr así, porque así tiene que correr. Partiendo bien o partiendo mal, tiene que correr tranquilo. Que se quede tranquilo. Si parte bien, Dios, si quiere la Virgen, se puede colocar, que se coloque bien, pero relajadito el caballo todo el tiempo, que se olvide la carrera de 1000 metros, después, a su gusto, que vaya viendo él, más nada, un caballo que lo va a llevar, un caballo que se apoya y él sigue la carrera, lo puede relajar en cualquier momento. Y lo más importante que tiene es que cuando tú lo haces correr, él responde. Así como lo respondió el tendón cuando lo debutó, cuando lo corrió Javier, que corrió por fuera porque le brincó mal y se puso a pelear de una vez y todavía ya en la curva parecía cuando, pero ese día fuerte era parecía un ferrocarril y eso no se le iba a ganar a nadie. Pero él tuvo oportunidad de llegar segundo. Y en el Florida Derby, con un poquito de una de las tres cosas que le voy a nombrar, que no hubiera pasado y el caballo ganara. Primero que partió mal, porque Luis Sáez no lo conocía. Yo se lo dije, para te puedes brincar más, te queda tranquilo. Lo mismo que hicimos ahorita, y se quedó tranquilo. Pero él se quedó y se tiró afuera, y se quedó toda la carrera afuera, ustedes la pueden ver. Y cuando él vio que tenía fuerte ahí y movió como un caballo normal, él, para mí, se sorprendió de cómo le respondió el caballo. Y acuérdense que Luis es un tipo muy enérgico, muy rum, 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 y el rush que hizo el caballo John Goldring fue violentísimo para correr allí, violentísimo, pasó de viaje, se veía demasiado ganador, y quizás, fíjate tú, ya te he nombrado dos, tuvo mala partida, el rush fue muy duro y muy, muy pronto, y la última que si coge un poquito más afuera en la curva y no se va creyendo que ya había dominado Forte, que ya lo había dejado muerto, si hubiera quedado afuera, el caballo Forte no se le hubiera podido pasar, no hubiera podido iniciar, porque se ve que el caballo le costaba hasta que arrancó, pero él lo dejó vivo. Los jinetes, eso lo puede decir Lloroma, lo dejó vivo. Si él lo había pasado ya de una vez, lo deja más en la curva, lo deja ahí metido, y después despega acá y lo deja metido, el caballo no le da tiempo ahí en Gotti, no hubiera podido ganar. Cualquiera de esas tres cosas. La recta es muy corta. Es muy corta. Cualquiera de esas tres cosas que no hubiera pasado, el caballo hubiera ganado. Sí. Entonces aquí estábamos ya con la cuestión de que como sea tenía que relajar el caballo, bien, partiendo mal. Ah, no brincamos lo mejor, corta camino, ya es una cuestión que los pilotos de Fórmula 1 saben que tú tienes que correr para adentro, por fuera se va a dar ese poco de ventaja, pues. Y fíjate que cuando tuvo que reventar por fuera, pero ya para el final, ahí que se impone la calidad, el talento del caballo y como tú lo has preparado, porque cuando los caballos, no todos van a ser Rich Green, el caballo ese de Sony que pasó por dentro,
o Miami Beach, que venía pegado a la baranda y todo. Cuando abren, que tú ves que corren el claro, la mayoría de los caballos, como en el Tour, te ganan por ahí. Son sí. difíciles los que te ganan por dentro. Entonces, cuando él venía solo por fuera, viene despejadito, ¿me entiendes? Todo el tiempo con contratiempo, y ya después entra en la curva, ve el claro, lo puya y el caballo responde. Es lo que yo te digo, la ventaja de este caballo. Que cuando lo pones a correr, él va a correr. Él va a correr, él va a responder. Otra cosa, Gustavo, en este periodo tan corto, sí. en este periodo tan corto que hay entre el Kentucky Derby y el Preakness Stakes, ¿qué tipo de entrenamiento recibirá Mage para llegar con el tanque lleno al Preakness Stakes? ¿Qué tengo? ¿Qué? No, no, repita. Es que se cortó un poquito. Te puso entrecortado un ratito. Sí. No te entendí. ¿Qué tipo? Como el tiempo es muy corto entre el Kentucky Derby y el Preakness, son 2 semanas aparte. ¿Qué tipo de entrenamiento va a recibir Mage de ahora hasta el día antes de la carrera del Preakness Stakes? Sabemos que, ¿cómo se llama? Que el caballo anda bien, salió bien de la competencia. Su actitud es extraordinaria. Ahora bien, como el periodo es muy corto, obviamente no se puede entrenar sumamente fuerte, no se puede entrenar como normalmente se entrenan los caballos de carrera para un evento de esta categoría. ¿Qué tipo de entrenamiento le dará Gustavo Delgado al caballo Mage en este 2 semanas antes del Preakness? Mira, ya pasó uno. Ya no más que lo queda una. Bueno, mañana el caballo está supuesto a briciar. Ya mañana más que le queda una semana. Mira, tú lo has dicho, en 2 semanas tú no puedes hacer muchas cosas. Tú tienes que confiar mucho en tu ojo y en la capacidad del caballo de asimilar el esfuerzo que hizo en la otra carrera. Por eso es que todos estábamos esperando a ver cómo el caballo evolucionaba y cómo seguía evolucionando para poder tomar una decisión de ir a correr el clásico, a irnos a trasladarnos para Pínico. Y como veíamos ya que mañana va a ser sábado, para ir a Pínico vamos a tener que viajar, chipear, como dicen aquí, bien sea en avión o de rolling, como vamos nosotros, ya es una semana, pues. Mira, la actitud del caballo es que te va a decir, yo decirte que lo voy a pasar es imposible, o sea, casi imposible. Que te vaya a trabajar, no, el mismo caballo te va a decir la forma como yo lo he galopado, como trabajo yo al caballo de que lo tengo o de lo que lo tenemos, él tiene que seguir la misma rutina. Uh-huh. Si se me salgo de la rutina, hermano, la experiencia me ha dicho que no hay buenos resultados. Él tiene que seguir su misma rutina y él mismo va a ver, tú vas a observar cómo está haciendo él con la misma rutina, cómo regresa con su misma rutina, qué es lo que puede hacer, porque ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a pasar 200 metros, 600, 800, 1000 metros? Bueno, cada quien, aquí este es un mundo abierto para todo tipo de posibilidades y de todo tipo de criterios, de todo tipo de criterios y todo tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, pero en este momento de lo que te puedo decir que yo voy a seguir con mi rutina y que el caballo me diga qué es lo que quiere que haga y que yo lo que conjuntamente con Gustavo y con mi gente acá lo veamos, cómo regresa, qué tal, qué podemos hacer para mantener su condición. Es porque la condición ya la tiene. ¿Tú me entiendes? Ya el caballo tiene la condición. Aquí de aquí para adelante lo que tú tienes que no cometer errores y mantener la condición del caballo. Porque que tú vas por él, te estoy diciendo, te lo dije temprano, 2000, 1009, no la misma vaina. 100 metros menos, 100 metros más. ¿Qué es lo que influye? Que son 2 semanas. Así es, así es. Normalmente aquí en Estados Unidos, cuando tú te das un caballo y tú tienes algún tipo de aspiración con un caballo, no lo corres en menos de un mes, mes y medio, mes y pico. Nadie. Es más, se ve feo. Sí, es verdad, se ve feo. Se ve como que si estaba atorado.
Yo se ve feíto, feíto, y dice, te escribe toda la semana, te escribe 21, primero que me critica el compadre aquí al lado. Entonces me dice, hey, te estáis poniendo con alguien que no lo vamos a nombrar. Entonces, querés correr los caballos toda la semana, querés correr los caballos los 21 días y eso es lo peor del mundo. Y en verdad uno estaba acostumbrado con eso en Maracaibo y en Caracas, correr cada 2 semanas, 3 semanas, entonces tú sabes, pero aquí no, hermano, aquí se ve horrible eso. Y con caballos están los mismos tipos, importante, cuando tú ves que inscriben un caballo bueno y tú lo inscribes a los 21 días y está el 20, pero aquí es la triple corona y eso nomás que se corre una sola vez, por eso es que siempre hay una incógnita de que tú decidas sí o no correr a los 15 días y después a los, creo que a los 21 días. A 21 días, entonces, a los 21 días, y es lo importante también, lo que te hace eso también lo importante. Pero de que tú vayas a decir, no, es que lo voy a, ya vaya a hacer. Bueno, compadre, nosotros no tenemos 2 días acá. Aquí lo que es que cometer menos errores y simplemente mantener un tipo de condición. No puedes hacer más nada. Claro, o sea, es lo que yo opino. Claro. Es mi opinión, mi opinión. Puede haber otras opiniones y las respeto. Y cada quien con su criterio. Claro, claro. Ahora, Junior, cosa, Carlos, Junior, ¿quién fue el cómo se llama? La persona que picó Mage en la subasta o en el ARA o donde la primera vez que lo vieron. ¿Cómo fue? En la subasta de Demonio de Fácil TikTok. Ramiro, uno de los dueños. Ustedes lo tuvieron ya aquí, creo. No, ¿cómo? Disculpa, que no te estoy escuchando. Tienes bien. Tienes que pegarte un poquito a Gustavo, que cuando se despega no se oye bien. Ahí. Dígalo. Así. Ajá. Ok, ahora sí. Cuando se despega. Sí, ahora sí. Ok, así que. Hace casi un poquito menos de un año fuimos para subasta. El caballo trabajó muy bien, hizo un briseo que fue uno de los mejores de esa subasta. Estábamos buscando un hijo de Good Magic, se parece mucho al papá. Ahorita, justamente ahorita que han venido así a cuestiones de las fincas y eso, uh-huh. Y nos enseñaron ahorita un video de cómo está Good Magic ahorita. Pana, parece un clon, de verdad. Y ellos, mucha gente se impresiona es por lo que se parecen. Entonces, el caballo, además, tiene, eso no lo sabíamos en el momento, ¿no? Pero la cuestión que es un caballo muy tranquilo, que tiene buena mente, ahí daba la impresión de que, porque como estaba muy movido ese consignment, ahí estaban muchos caballos que fueron, ahí estaba el otro caballo que fue el caro, el más caro, el de 3 millones. Y había mucho movimiento y eso fue otra cosa que me llamó la atención. Y yo, este caballo no le para a todo este burlú de aquí. Y bueno, entre una cosa y otra, eso son cosas que uno le llena, que a veces uno no sabe, o sea, uno como que le faltan las palabras para explicar, pero un caballo que te da feeling, pues, que te definitivamente me dio feeling. Y yo le dije a Ramiro, hey, este es el hombre. Se lo pasé a mi papá porque ahora con todas estas cuestiones de los videos y eso es más fácil. Él no estaba ahí. Y bueno, ahí sí me veo un poquito más de cosas, porque yo dije, hey, como sea, hay que ponerse en este caballo. Como sea. Y no, bueno, tú sabes que cuando uno va a pasar subasta, hay otros, si le gusta uno de esos, a gente que no está pensando en el precio, sino en qué caballo van a comprar. No hay vida, pues. Entonces, claro. Eso también fue una de las cosas, ¿no? Que la gente iba para allá, la gente va a Ferdonato y eso, que ahora los conocemos mejor y nos han felicitado y todo lo demás. Ellos iban para allá y iban para el mismo con Simon y yo los veía de lejos porque los veía así como de lejos y sacaban ir al otro, sacaban al otro. Y decía, al que ya, sí. Menos mal que se van a ir por el otro, decía yo entre mí. Total que bueno, teníamos un presupuesto, íbamos a llegar hasta tanto y ahí sí, yo dije dale que después vemos cómo hacemos y ahí fue donde entraron los otros socios esos que tienen el sindicato y cómo se llama y que son varios socios que venden acciones pequeñas, los caballos, uh-huh. Y todo lo demás ahí fue donde yo
y eso los encontró Ramiro, pues. Entonces, fue un trabajo en conjunto, un equipo siempre, pero ¿cómo se llama? Eso es lo más difícil aquí, sacar los caballos. Después, por supuesto, llevarlos al nivel en el que está, que ahí la experiencia de mi papá es lo que más ha valido ahorita últimamente. Pero los caballos, si no hay caballo, no hay nada, mano. O sea, ¿cómo es? Puede ser el mandrake, el mago, pero tiene que necesitas la estrella, la verdadera estrella, que es el caballo. ¿Y cómo se llama? Y bueno, nada, después ahí me da que el caballo. José, este es un caballo que va adentro y va bien, va en el medio y va bien, va afuera y va bien. O sea, no se amuga, viste todo el tierrero que le cayó. Uh-huh. Pana como un Nintendo, gracias, esa es demasiado verdugo. Y Javier, eso fue una de las cosas que él dijo. Cuando él lo puso, él mismo iba buscando la carrera y parecía que él mismo como que se iba buscando los huecos, como aquí, por aquí, por allá, y era prácticamente como un pasajero. Pero. Sí, como un pasajero, exacto. Sí, exactamente. Y uno va prácticamente tratando de que no conseguiese los tranques, sino que él solo va... Exactamente, y eso es una de las cosas también, disculpe que ya me lo he gustado, ya he explicado, que el Kentucky Derby te da la cuestión de que son 20 caballos, que son un tráfico horrible, y eso, pues, muchos caballos se han perdido por eso, ¿no? Por el tráfico de que tú tienes que dar, y es una gran ventaja estar en los 4 o 5 primeros, y esa ventaja también la tuvimos que dar, porque en verdad el tráfico, espera, porque aquí viene uno bajando, el Llorón que ha corrido muchos clásicos, bueno, para allá, para acá, tú a veces tienes que poner un poquito antes de tiempo porque el caballo es que él va bajando, la manera como corren, los jinetes ya todos se conocen, pone aquí, este aprieta aquí, este viene por fuera y te tira los caballos, por lo menos, todo el mundo conoce, y viene para Colombia, ay, hermano, y todo el mundo empieza a apretar para allá, porque ahí viene ese apretando para allá, entonces tú me entiendes, todo es lo que les quiero explicar, todo el mundo tiene su movida, este correr. Entonces, ya saben dónde corre, qué estrategia tiene, entonces se prepara, entonces el caballo tiene que preparar, es un caballo que se adapta a todo, ha corrido en punta, ha corrido ya 2 veces, 3 veces de atrás, una que se puso cerca, pero le costó el envión, estaba muy más agotado todavía para la carrera, pero yo ahorita vuelvo y repito, el asunto es mantener y que el caballo se mantenga bien. Una de las cosas que me gustaría siempre hacer muy hincapié en esta cosa, mira, sacaron una cuenta por ahí que me llamó mucho la atención. De septiembre para acá, en subasta aquí en Estados Unidos, han estado en subasta 12.600 caballos. Oído el tambor. Uh-huh. Todos los años en Estados Unidos nacen más de 16.000, 17.000 caballos. Todos los años en Estados Unidos. Solamente entrar al Kentucky Derby, que lo más que puede entrar 20 ahora con la nueva reglamentación de los puntos, es algo muy, pero muy difícil de hacer, de entrar. Pero más incluso difícil es en conseguir un caballo de esta calidad entre 12.000 caballos y que tú tengas la posibilidad de comprarlo, bien sea por habilidad, bien sea por lo que fuese, y competir. Porque acuérdate que aquí, hermano, tiene que bailar pegado. No quiero nombrar, pero ustedes saben quién es. Hubo un propietario muy famoso, compró hasta 100 caballos. Uh-huh. Otro caballo, otro por ahí, compró 30 y pico, 40. Hay tipo, algún señor que yo acá para acá vamos a conocer ahorita, todos los años compra 30 y 40 caballos. 30 y 40 caballos. Todavía no he entrado el que toque de él y todavía. Wow. Sí, todo bien. ¿Ah? Claro, es dura. Los árabes, Chemo Hama. Bueno, Chemo Hama, 30, 40 años persiguiendo esa carrera. Un tipo que es el mayorista, si ustedes no lo sabían, de Facitito, el principal socio, el Chemo Hama. Sí. Si no lo sabían. No, sí. Principal accionista de Chevron. Te puedes imaginar, y tiene 40 años y no ha podido entrar todavía. O sea, no ha podido ganar el Kentucky Derby. O sea, que no creas que solamente, y yo lo digo porque quiero defender este caso a Gustavo y a Ramiro en esta nueva aventura de 2 o 3 años, que
Para nosotros es como lo definió un propietario común y amigo, dice, trabajar con las uñas para poder conseguir con $1, conseguir dos para poder comprar un caballo y poder entrar. En la competencia es bastante reñida y tampoco, además de los caballos, tampoco estás compitiendo con, tampoco puedo comparar los entrenadores, tampoco. Hermano, tu enemigo es el Eclipse Award de jinete y el Eclipse Award de preparadores y el Eclipse Award de propietario. No está disculpándome la palabra, con un caballo de Santa Lucía, de una cuestión de esta, no. Claro. ¿Me entiendes? No es ninguna mantequilla, no es ninguna No, papaya. no, mientras. Y tiene, yo le doy todos los méritos de estar comprando, porque los últimos 3 años siempre estamos en esta cuestión. Caracaro no lo compramos nosotros, pero estábamos muy involucrados con él. El caballo Cactan casi entra el año pasado. El Gustavo no lo ha dicho, pero cuando estaban comprando el caballo Mage, la otra yegua también entró. El otro que habíamos escogido era la yegua Mimi, Mimi. Mimi, 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 la que corrió el Mimi, Mimi, Kentucky. Mimi, el Eso. Kentucky que partía por el 1. Ahí estamos entre dos. Exacto. Esos dos, La. el coger esos dos. Había poquita plata para esos dos. O comprábamos uno, comprábamos otro. Comprábamos uno, comprábamos otro. Ahí vino y me dijo, vamos a comprar y tal y que cuestión. Y yo, pero más que presupuesto hasta aquí, porque no tenemos más y tenemos que buscar socios. Yo, bueno, pues, hay que buscar mucho. Yo lo he echado como chiste. Hay que buscar más, porque ya lo compré. Entonces, tú me entiendes. Pero estábamos también esa yegua. Mimi Capuche también la teníamos. Si no era este, era el otro. Y Y casualmente esta yegua aparte, mira. ganó por Arabia, ya ganó las dos clasificatorias en Dubái. Y En ¿cómo Dubái. se llama ahí? Y la vi en la pista, tiene una clase espectacular. A todas estas que llevo ella. Sexta, séptima, algo Quinta, así. sexta, 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 sexta. sexta, Venía. sexta, séptima, algo así. Venía ahí Le perdiendo la velocidad. tocó el puesto uno, creo. Le tocó Sí, el puesto también. puesto uno, pero cuando la vi en la pista, estaba yo con Gustavo y le digo, qué bella está esta yegua. Y era la otra que nosotros habíamos cogido para tratar de hacer negocio el año pasado para esta fecha, más o menos. Mira que la subasta es la semana que viene, Timonio. Esa misma subasta. Por cierto, la compró el hijo del Sheikh Mohammed. Handam. Es primo mío. Primo hermano mío, lo que pasa es que no me quiere, no me manda los caballos. Ese Tenemos problemas Sheikh Mohammed familiares con ella. Socorro. Junior. Sí, desde pequeño siempre me ha tenido una vainita a mí. Exacto. Junior, usted, ya que mencionan Dubái, me atrevería a decir, y corrígeme, la experiencia de Avantgarde en Dubái hace 2, 3 años atrás, marcó ese antes y después de Junior metiéndose en la parte de Bloodstock, asociándose con Ramiro Restrepo y teniendo, pues recuerdo después de esa experiencia, verte en las subastas en Irlanda, verte teniendo toda esta experiencia, que podríamos decir que definitivamente tuvo una influencia en tu carrera. Todo, un poquito de todo, Carlos, un poquito de todo, porque más que todo yo soy un fanático de los caballos, de las carreras de Europa, me encantan, la grama, sigo mucho eso, y Ramiro es otro enfermo más, y en esas cosas, es cuestión de gusto, o sea, compartir, tú después como que te vas juntando con la gente que está en la misma página que tú. Y Ramiro, en verdad, ha sido una bendición para nosotros porque él ha estado en la misma página y quizás uno de los que más ha creído, él le dice el Puma System, el sistema de entrenamiento de nosotros, de mi papá. Él le dice The Puma System. Y de alguna forma, ese chamo con nosotros ha sido fiel creyente de eso. Y desde un principio, y siempre ha tratado de vender eso porque él está muy bien conectado y como relacionista público, a mí me parece, si no el mejor, uno de los mejores. Y de esa forma uno
también como que se siente como que le pagó a él también, porque no es fácil. Ahora va a ser todo más fácil, Dios quiera, y tiene toda la lógica que sea así aquí para adelante. Pero decidí, hey, vamos a comprar unos caballos para dárselos a Gustavo, y no que, como te digo, no que no, pero no es un trabajo como decir, vamos a hacerlo a estos que están aquí en las cuadras que estamos aquí al lado, cerquita, que naturalmente la gente va a brincar y va a decir que sí. Entonces, de alguna forma, eso con Ramiro siempre se lo va a agradecer, y que la fiebre por los buenos caballos, por las buenas carreras de Europa y por viajar y estar en eso, sí hemos estado ahí, y de alguna forma él también me ha introducido a ese mundo porque ese es su trabajo, además. O sea, él trabaja para, como ustedes saben, él trabaja para Facing Tipton. Uh-huh. Y es agente, tiene su agencia aparte de Bluckstock. Y él fue el que me ha invitado y yo voy. Entonces, y ahora, bueno, por supuesto, hemos creado, o sea, he conocido mucha gente. Ahora, con este éxito del caballo Mage, uno puede ver la diferencia, ya se puede notar la diferencia del apoyo que uno puede recibir ahora. Y es un poquito de todo, Carlos, para la pregunta que me hiciste, es un poquito de todo. Haber ido a Dubái, uh-huh, una experiencia única. Los derbis, una nota. Después fue cuando fuimos a Tattersall, que yo no había ido, también Newmarket, uh-huh, todo ese mundo de las fincas allá. Fuimos a Coolmore y a Ballydoyle, el centro de entrenamiento de ellos allá en Irlanda. Y eso, y así como dijo mi papá, que eso también se lo agarro yo a él, que de todo te va quedando un poquito, y yo también soy bien salido. Yo le llego y le pregunto, si al que llego y empiezo a preguntarle, y esto por qué es así, esto por qué es asado, de buena forma, y en verdad te vas a dar cuenta que ellos son bastante receptivos a la gente que tiene interés en verdad, genuinamente, pues, y te lo dicen. No andan con celo ni con cosas, no, al revés, son más abiertos de lo que mucha gente piensa, y en ese sentido, bueno, uno trata de sacarle un poquito a cada quien, y uno va sumando, pues, uno va sumando, y ahora es que falta. O sea, no por un éxito de esto es que uno se va a parar, al revés, uno va armando. Una de las cosas que dijo el señor Lucas esta mañana fue que lo más curioso de esto de los caballos es que nunca se termina de aprender, nunca se termina de aprender. Y todos los días como que te ponen pruebas pa ver que, o sea, pa tratar de enseñarte algo, y de alguna forma es un buen mensaje, pues. Definitivamente. ¿Qué significa para ti, Junior, trabajar al lado de tu padre y poder disfrutar este éxito en conjunto, como ese dúo dinámico que tienen? Ya me cambió. Esa, no. Me cambió para Lucas. No. Bueno, tampoco te están cambiando por nada malo, ¿no? También me hiciste acordar de con un amigo que se murió hace mucho tiempo, que tenía un preparador, tenía una novia, entonces estaba en una discoteca, y entonces estaba cantando Julio Iglesias, y vino la tipa, se fue con Julio Iglesias, y cuando salieron de allá, el hombre estaba vuelto loco porque la mujer se le había ido con Julio Iglesias, y el amigo de nosotros le dijo, tampoco fue que se te fue con Pauside, ¿te acuerdas de Pauside? Claro. Tampoco se fue que se te fue con Pauside, pues se te fue con Julio Iglesias. Para justificar, entonces aquí estamos igualito. Bueno, no, sigue hablando tú ya. No, la verdad que yo creo que ahorita una de las cosas que más hemos disfrutado es eso. Mi apoyo, siempre hemos tenido una buena relación, la gente lo sabe. Mucha gente siempre me ha preguntado, bien, pero ¿cuándo vas a entrenar tú? Y, hermano, yo disfruto mucho esto con mi papá, y somos un equipo, y uh-huh, en verdad que
nunca me ha como me paran, como me prestas atención y como puedo opinar y que mi, no tengo esa cuestión de que no, que yo quiero hacerlo como mío, como sea, no tengo todavía esa cuestión, sino que más bien no me he enfocado desde, como es tan difícil aquí, ¿sí? Y siempre he pensado que mientras más masa, más masa morre, y la experiencia de mi papá, bueno, ahora más que nunca está dejando eso por sentado, pues, y bueno, nada, la idea es que a partir de ahora esto crezca más y el apoyo de la gente sea un poquito más importante. Y ahí, ¿qué necesita? Y necesita gente, necesita, al revés, no se trata de, o sea, ahora es más, ahora tendría que ser más bien una, cuestiones de tomar decisiones, dónde vamos a estar, dónde, porque claro. El interés lo va a haber, no tengo la menor duda, esto es una... Esto es muy como bueno, es que el mismo Wayne nos lo dijo, aquí hay, esto va a cambiar tu vida, mira. esto si te vas a dar cuenta y tú no vas a, y va a pasar el tiempo y vas a seguir como que eso te va a seguir acompañando, porque eso no después que ganas el derbi, eso te va a acompañar toda la vida, todo va a hacer referencia a eso. Y un consejo importante que él dio fue que trata como que de mantenerte con buen, o sea, como que trata de representar a los caballos y a ser un ganador del derbi de la mejor forma siempre. O sea, ya tú no puedes como andar como decir, ya tú no puedes andar como un loco por ahí. Ya tú aquí tú eres ya como que un embajador de esto, y traten siempre de que de manera muy natural lo íbamos a hacer de todas formas, pero ese fue un buen consejo que nos dijo, ¿no? De aquí son embajadores del juego y es el deber de todos nosotros ahora de protegerlo y de lo que depende de uno hacerlo, verlo lo mejor que se pueda, pues. Entonces me parece que Es un consejo que hay que tomar y... ¿Se dieron cuenta, no? ¿Se dieron cuenta ya, no? Ya. Que ya he cambiado ya. Bueno, nada, ya lo veremos entonces en la cuadra. Pero, de yo espero que cuando yo lo llame dentro de 2 semanas, pues me atienda el teléfono, por lo menos. No, siempre. Bueno, nosotros tenemos muy buena amistad con Lucas ahora, pero también tengo que decir que una persona que yo respeto y que de verdad aprecio como entrenador y lo respeto muchísimo, lo admiro demasiado, Top Flecha, que me considero amigo de él, tipo de un gran gesto con nosotros, conmigo especialmente, tuve la oportunidad de tener caballos con él antes de venirme para acá como propietario, y me fue extraordinariamente un caballo que no sé si ustedes se acuerdan, se llamaba Star Channel, y ganó hasta clásico, incluso el día del derbi era el primer favorito en el Tour, un caballo hijo de English Channel, que lo había amansado casualmente tu tío Carlos. Uh-huh. Y pues me une una gran amistad con él, y siempre nos vemos aquí, cuando vamos saliendo por acá, es otro tipo que también está demasiado claro, está demasiado adelantado de las cosas, un tipo correcto, algunas cosas, todos tenemos, tú sabes, ahorita anda en el ojo del huracán, pero a veces no, ni es provocado por él, y quiero hablar de eso por un tantico nomás, porque en verdad es un tipo tan ejemplar, tan a seguir, tan de tanta clase, que la gente no se, bueno, puede ser que se lo imaginan, lo ven lo serio posible, un tipo que apenas gané el Kentucky Derby, me fue a buscar, o sea, imagínate tú con el problema de Forte y eso, y el tipo, ¿qué tú vas a pensar que después que te sales del pado consigues a un tipo ya sin flujo, sin nada, porque ya había terminado la carrera y está lo que estás esperando y te está diciendo, epa, hermano, a ver si se da una puradita, porque lo único que estaba era esperando. Sí. Pero tampoco es para que te estén dando bombas, ¿sí? Entonces, sí. Algo así, ¿me entiendes? Entonces, son tipos que están aquí, hermano,
y van a seguir, porque eso que está diciendo Luca, de mantener esta cuestión vivo del juego, de tener esa clase y de que se mantengan en ese mismo nivel, por eso que están ahí. Por eso que están. Por sí, sinceramente, por eso que están, por eso que se mantienen en ese nivel. Y la gente los quiere. La gente los quiere, los admira, los quieran, los respeta. Hay otros que también tienen éxito, pero no los quieren igual. No los quieren igual. ¿Tú me entiendes? Hay casos. Pero bueno. Pero bueno, de verdad que hemos tenido una conversación extremadamente agradable, que pudiésemos tenerla por una hora y media más. Pero sé que ustedes están encerrados en un carro y me imagino que tienen ganas de salir del carro. Estamos aquí frente a la calle y dice, mira, no, que estamos aquí, ya me ponete, vamos a ver si se pone, aquí tenemos a Meisha aquí en diagonal. A ver. Vamos a ver si se puede. Ah, no. Mira, pero mejor ahí es el segundo. Ahí el donde dice el cartoncito dice no toca el caballo. Ahí exacto. Lo que todo el mundo ha hecho, no toca el caballo, pero lo que todo el mundo ha hecho. No, al principio venía, pero le pusimos un aviso de no toche, porque ahora sí compartimos. Antes estábamos solos en la calle. Claro, sí, ahora. Y sí, ahora sí llegaron la gente que normalmente Churchill Downs le da los puestos para hacer su espectáculo, su meeting y su cosa. Uh-huh. Ya llegaron, un señor que lo conocí el año pasado, casualmente también estuvimos acá. Uh-huh. Hace 2 años lo habíamos conseguido acá. ¿Cómo se llama el preparador? Nel Pesi. Entonces ya llegó con sus caballos y un buen tipo, un tipo bastante serio, gana carrera. Tiene un solo dueño y el dueño de todos los caballos, una maravilla. Wow. El dueño tiene 40 caballos, tiene 25 con él, 15 con otro y ya está. Una maravilla. Y todos los años es lo mismo, 25 caballos nuevos. Imagínate tú, él está con nosotros ahorita y entonces y estaba hablando con nosotros temprano, pero teníamos que poner eso porque siempre probablemente que llama la atención y quiere todo el mundo estar, pasa por ahí, quiere tomar fotos, quiere agarrarlo, quiere tal, eso no es bueno, pero tuvimos que poner eso. Aquí estamos todavía aquí frente, ahora sí nos vamos para la casa, ahora para sí. el hotel. Mira, para Gustavo, el hotel que Gustavo, se ha convertido en casa. Una última cosa, mucha gente quiere saber porque obviamente pasó de repente. El caballo lo debuta el Tendón Pérez. Pasa a la mano de Javier en el Fountain of Youth. No sabemos qué pasó, si Javier se bajó o tú lo bajaste. Pasa a la mano de Luis Saez y... Tiene malo también, tiene malo. Tú te crees como Javier, me bajaste. Lo bajé yo. Yo soy el malo de la película. Lo bajaste. Tú no eres ningún caramelito tampoco, pero bueno. De coco. Lo dijiste. No. Tú eres chupetica agria. Mira, después entonces, al final, faltando pocos días para la carrera, unos 12 días, 10 días, estaban en busca del jockey. Se había comentado que lo podía montar a Frankie de Tori. De Tori tenía compromiso en las 2000 guineas, que por cierto las ganó. Después se nombró, se rumoraba que lo podía montar Mike Smith. Y de la noche a la mañana apareció Javier Castellano otra vez montado en el caballo Mesh, cuando él tenía ya un compromiso anteriormente adquirido con el caballo Race Kane. ¿Cómo sucedió todo eso? Bueno, primero te cuento. El caballo siempre pintó como un gran caballo y desde ese momento cuando estábamos en Lexington, en la cuadra que tenemos nosotros ahí en Lexington, a una hora de aquí más o menos, TTC, a lo mejor tú lo conoces, frente a Kineland, más o menos 5 o 10 minutos, hay un centro de entrenamiento que pertenece al mismo Kineland, es perteneciente al mismo Kineland, es un centro de entrenamiento donde tú pagas como
tu store, pues tú alquilas pues tu cuarto. Entonces ahí estamos nosotros ya desde el año pasado, después de abril nos mudamos para acá con los mejorcitos caballos que teníamos, y esta cuestión, esta inquietud que tenemos con Ramiro y comprar estos caballos afuera y eso, y hicimos un grupito, ¿tú me entiendes? Entonces estamos ahí, ya sabíamos todo que por los premios también, bueno, los premios con y el clima con Miami, el verano es bastante fuerte, y los premios, bueno, aquí son el doble. La mayoría de los caballos que tú compras acá son Kentucky Bred, muy sí. Difícil son Florida Bred, y si son Florida Bred, le dan los Florida, que ya tienen una, como se llama, una mejor premiación. Bueno, total, el caballo ya pintaba demasiado bien, y allá en el TTC le decían el monstruo, the monster, le decían. De Monster. Ya él tenía propaganda. Los caballos empezaban a ganar fama. Antes, correcto. Ya la tenía. Entonces, ya de ahí, el que nos estaba montando nosotros, Bejarano, el secretario Bejarano, muy amigo, Julio Espinosa, me llamó: concha, le gusta, usted tiene un caballo así, asado, tal. Le dicen el monstruo, pues yo me coloco el sitio. Yo le digo, bueno, va a debutar aquí. Bueno, mientras estemos así, tal, sí. Pero bueno, empiezan las cuestiones del clima, la cosa, que dos días no trabaja porque está lloviendo mucho, empezó la nieve, empezó la cosa, ¿me entiendes? Eso hizo que el caballo también se atrasara, y no tocó ya en noviembre para allá, para Goldstream Park, pues, ¿qué íbamos a hacer? Ya estaba cerrado. Bájalo para la Florida. Entonces, cuando bajó para la Florida, el hermano de Julio Espinosa es el que fue el primer secretario de Luis Sáez. Y después de Luis Sáez estaba el señor Kiaran. Entonces tienen un contacto completamente, porque Kiaran y el señor Julio trabajan todavía juntos. Entonces, cuando apenas llegó, el hermano me llamó y me dijo: Gustavo, tú tienes un caballo, porque se lo había dicho el hermano de él aquí, que va a debutar por aquí, que sería bueno si te gustara, porque Luis lo fuera a trabajar, porque dicen que es muy buen caballo. Le dije: sí, no hay ningún problema. Y a mí me gustaría que le gustara Julio, Luis o Javier. En verdad, Javier es mucho más amigo mío, usted lo sabe, es como de la familia. Yo le dije: bueno, ok, yo no tengo ningún problema, pero si viene a trabajarlo, pues. Normalmente, cuando estaba trabajando allá, lo trabajaba era Tendón Pérez, Tendón, cada vez que iba a Brisel, le ponía Tendón. Usted sabe que yo soy muy amigo de Tendón, ganamos Simón Bolívar, ganamos un poco de comparaciones, ganamos el Caribe, dos veces el Bolívar con las yeguas, con Bambera, con todo, y yo le tengo mucha confianza a Tendón. Entonces, él me iba a galopar el caballo, le está yendo buenísimo, gracias a Dios, porque es un buen muchacho, está leyendo buenísimo allá en Goldstream, y entonces, para la primera carrera, cuando ya estaba el caballo listo, Luis Sáenz no lo había podido ni ir a trabajar, y Javier tampoco lo había podido trabajar, cosas que comprendo, porque normalmente todos los entrenadores briciamos los fines de semana, sábado, domingo o viernes, ¿me entiendes? Más que todo, yo no trabajo los domingos, tengo que briciar o viernes o sábado, y muchos preparadores con muchos más caballos que yo, que también lo comprendo. Todd tiene 100, 200, 300, 400, no sé, y se lo merece, igual que Chad Brown, igual que todos los preparadores que están en Florida en ese meeting, ellos tienen que estar ahí, briciando, bien avisado, y les va a ser muy difícil irnos a briciar los caballos a nosotros, porque lo necesitan allá. Ellos están a más o menos 45, una hora de Goldstream Park, y lo que hacen es que simplemente se van para allá y brisean todos los caballos de ellos. No le dan tiro venirse para acá. Entonces tú tampoco quieres, bueno, si no me lo viene a brisear, porque se lo tengo que dar, pues. A ver, tu orgullito cuando tú tienes una cosa de un caballo bueno. Y yo en ese momento, pues, que empecé de que tenía que ser Tendón, pues yo dije, bueno, tiene que ser Tendón porque es el que lo conoce. Y ahí me puse un poquito entre los otros socios, porque yo dije, no lo puede montar Luis Sáez porque lleva un compromiso y lleva un caballo de Pleche. No lo puede montar Castellano porque lleva el gran favorito, que era un caballo de Jonathan Thomas, que venía a llegar dos veces segundo. Entonces yo le dije, ¿a quién vas a montar? Al que siempre lo trabaja. Concha, este Don Pérez no le gustaba. Tú sabes que a todo el mundo le gusta lo de arriba. Y más este tipo de gente, de socios que tengo yo, Camowell, que tiene, imagínate tú, tiene Contrigrama, sí, acostumbrado que le montan Miami, de Tori, caballos con Buffer. ¿Tú me entiendes? Le dice Pérez, ¿quién es Pérez? Edgar Pérez, ¿quién es ese? Un trompetista, una vaina esa. ¿Tú me entiendes? Toda esta cosa. Claro. Entonces, ¿y a dónde montó él? Y tu cosa, ¿y de dónde salió? Y, bueno, entonces explico cosas que
que se toman. Yo le digo, bueno, este muchacho sí, bajo responsabilidad. Bueno, gracias a Dios salió bien. Ese día el caballo no brincó del todo bien, como ha pasado siempre, pero el hueco lo favoreció, la gente cogió para arriba, era 1004, cogió para arriba. Normalmente en Gusti cogen hacia arriba para evitar el hueco, y él, bueno, como conocía al caballo, pasó por ahí, puso el caballo y se puso en punta. Y el caballo, como es fácil de relajar, cogió la punta, relajar y después disparó y ganó excelentemente. Entonces, para la segunda carrera, que ya era el Fountain Joe, y ya yo teníamos la impresión de que podíamos buscar los puntos para clasificar. Yo no pensé que Forte iba a correr, aunque ya sabíamos a última hora, 3, 4 días antes, que el caballo iba a correr y iba a reaparecer en esa carrera. Yo le dije, bueno, llegaremos segundo, pues, porque estos caballos no nos ganan a nosotros, a pesar de que era la primera vez que íbamos a correr. Y entonces esa gente, pues, indudablemente, cuando yo le dije que iba a montar, te dije, bueno, pero tú no crees que para esta carrera tú necesitas tal. Y ya Javier había ido a trabajarlo una vez. Javier sí lo había ido a trabajar una vez. Entonces yo le dije, bueno, yo lo único que puedo conseguir a Castellano. Para que no podemos pelear, pues, porque me compras aquí una cosa, yo los compro aquí. Y más que todo político. Pues, O sea, negociamos lo que hemos hecho es negociar. negociar siempre, porque cuando hay varias sociedades, cuando hay varios Todos tienen socios, su opinión. todos Y son tenemos, válidas porque son válidas porque cada quien opina, cada quien puso su plata, cada quien hay que respetarle su opinión. por Somos supuesto. un país completamente democrático y cada quien hace el derecho a su voto, a su voz, y nosotros, como entrenador, y eso tenemos que oírlo a todos, igual que Claro. cualquier sugerencia. Entonces, bueno, indudablemente, pues yo no había ningún tipo de justificación valedera para tener un caballo con opción para correr un derby que tú le digas, hermano, yo quiero una monta, algo que me represente más al caballo en este momento. Yo tenía la posibilidad de poner a Castellano, que era el que quería poner yo, pues, desde un principio. Okay, el caballo corrió, el caballo tuvo una buena partida, corrió hacia afuera, se fue un poquito hacia afuera, puso un poquito. En verdad, el caballo no cristalizó lo que uno corría, llegó, cogió sus 10 puntos para la puntuación y venía lo del Florida Derby. Cuando venía lo del Florida Derby, que era casi un mes y algo, 1 o 2 días, algo así, que empecé a preparar, empezó otro tipo de Tommy Dami ahí de simple. Unos propietarios no querían correr en la Florida más, Contra sino fuerte, pues contra no tanto, Forte, no, no no querían, tanto. sino concha, correr contra Forte. Yo le dije, yo creo que Forte no va a correr en Florida. Y si es Forte, nomás que vamos a correr con uno. No, vamos a coger los puntos por otro lado, vamos a irnos para Nueva York, que se corre El Good Memorial. el concha, el de Nueva York. El Good Memorial. El Good Memoria, o no, algún memoria, no, vámonos para el Bluegrass, no, hasta incluso se pensó irse para allá, para el otro lado, para Santa Anita, para allá. Yo, para allá, ¿cómo vamos a coger para allá? Entonces, no, no, hermano, pero si es que nosotros tenemos aquí, mire, yo tengo la cuadra aquí a 5 minutos del pado, hermano, si estamos en nuestra casa, no tengo que viajar para ningún lado, un caballo que va en evolución, cada vez está en su patio, conoce todo esto de acá, tal, sí, pero tal, tal, de lo, no, había un empeño duro, pero yo. Para mí Forte no va a correr, porque no creo que sea el interés del propietario, si ya clasificó, ya lo vendieron, y lo que quiero que van a mantener este caballo lo más fresco posible para cuadrar su Kentucky. Bueno, total, le dice, bueno, y si es así, nomás que vamos a ir con uno, porque este no se lo gana, ni este tampoco se lo va a ganar, le dije yo. Estos dos, si ustedes tienen miedo, sí, pero entonces yo a uno que se empeñó, que entonces, o sea, de alguna forma, pues estaba incómodo. Y entonces, lo que sí se quedó, o que hemos quedado siempre, que cuando se toma una decisión, se Todo el mundo toma que una, está todo ganando. tenemos que estar todos en la misma línea, porque si no, las cosas no van a funcionar. No Claro. funcionan. Si tú ves que dos o tres están a favor y el otro está incómodo, y esa es una de las cuestiones que tú debes evitar en este tipo de situaciones. Por eso es que se nombra Pero tiene cada su... representante, porque siempre habrá una cosita que te va a salir mal. O sea, la experiencia lo dice. Entonces, Total que para poderlos convencer de correr Florida Derby contra Forte era porque lo iba a montar Luis Sáez. No querían a Javier otra vez. no quería. Ah, Entonces imagínate. ahí esa fue la negociación que Ok. hicimos. Luis lo montó, le dio la monta, todos quedamos satisfechos con la monta, no fue que estamos diciendo que cayó se apuró ni nada, no, no, no. No, Una no, monta no, para quería, ganar. yo quería montar a Luis.
Y después de la carrera, y bueno, que esta es la mejor carrera que ha hecho el caballo, vamos a tratar de ir con Luis. Cuando Luis termina la carrera, dice, tengo un compromiso con Tapi Trice, tengo un compromiso con Tapi Trice, vamos a ver cómo corre el Bluegrass. Si no corre bien el Bluegrass, yo veo cómo me salgo con otro caballo que fue. Cuando ganó, el caballo ganó, el Tapi ganó el Rubra, ya sabíamos nosotros que no nos íbamos. Claro. Ellos trataron ahí, aguanta ahí, pero ya uno no sabía que iba a ser muy difícil. Total que ahí es donde empezó la cuestión de quién se va a montar y todo eso. Pero nunca nosotros nos decidimos de castellano. Javier en un momento pensó que uno lo había bajado, no, sino que queríamos andar con la misma línea de los demás. Me dice, no hay la posibilidad, y en ese momento el Luis estaba abierto para la carrera del Florida, eso simplemente pasó. Entonces era una cuestión de complacerlo a ellos, no que yo quería bajar, a Manny nunca. Claro, pues lo negociamos, pero lo tuvimos que negociar. Entonces, era la única forma que nos dejaran correr el Florida. Si no tenía que ir yo a correr en Bluegrass, y a lo mejor en el Bluegrass tampoco el castellano lo iba a montar, porque él mejor quería montarlo él tenía otro compromiso. Acuérdate que Javier está dedicado más que todo en Nueva York, para ese tiempo estaba montando él todo el tiempo pegado en acueducto, ¿no? Y claro, venía a montar solamente la carrera importante y todo. Pero eso fue lo que pasó. Ahora, de que después, viste tú, dijiste, lo bajaste, yo no lo bajé, sino simplemente se negoció todas estas cosas y después, más bien yo me impuse después, para que tú veas, yo bien me impuse, porque cuando ya Luis Sáenz no lo podía montar, que digamos, salieron... ¿Quién es la mejor opción, Javier? Entonces, ya conoce el caballo. Exactamente, porque entonces yo le decía... Yo no voy a montar otro que no sea uno que ya lo haya corrido, porque yo no quiero sorpresa, porque para mí, a Luis, que le hizo una obra en monte y todo lo demás, lo sorprendió el caballo. Y yo no quiero otra monta nueva y tal. Los comentarios que hicieron con Miami, con De Tori, con Joe Bravo, con 50 mil linetes, hermano, yo ni siquiera hablé con ninguno, absolutamente. Yo no, pero de que estaban interesados. Y a ninguno se le dijo nada. Yo lo único que le dije, epa, hermano, yo cuando llegué a Kentucky, eso sí, al otro día que Kentucky quedó, que ya sé, que yo vea que el caballo está bien, que vamos a correr, que yo sepa que vamos a correr, epa, tenemos que poner el jinete de una vez porque no voy a estar esperando y tal. Y Javier estaba siempre, cónchale, que yo quiero montar el caballo. Estuvo pendiente, yo quiero montar el caballo. Entonces, cuando le vi que salió con Rage King y tal cuestión, yo me dije, tranquilo, bueno, con Rage King con más razón, yo digo, bueno, voy a montar a Tendón, pues a mí, a ver cómo convenzo esta gente para montar a Tendón. Entonces, que si Miami, que si todo lo demás, entonces, hasta que vino Javier y me llamó. ¿Qué pensaba hacer el caballo? Yo no sé, te veo por ahí, que parece que vas a llevar, vi que tenía el compromiso, es que me dice, si el caballo tuyo me lo vas a dar, yo no me he hecho compromiso, lo sacó así, lo alguien, o fue alguien del... No, de la no, gente. Yo lo que hice fue que le hizo saber. Le hizo saber que si él estaba esperando de que yo... Exactamente, entonces yo le dije a mi hermano, yo le dije a los propietarios que la prioridad para mí era llegar aquí a Kentucky, y después la segunda prioridad era que el jinete que íbamos a montar tenía que conocer al caballo de los que los había montado, y ya estaba eliminado Luis Sáenz. Bueno, mi hermano, ya había quedado lo más allá de mantequilla, que era él o Tendón Pérez. Entonces, cuando yo hablé con él, mi hermano, yo nunca que quitado, que eso de quitar, eso se negoció. De todas maneras, te voy a dar el teléfono del señor que no quiere pero que tú lo montes y tal. Sí, y entonces tú, dedícate tú con él, tú como maracucha, así le vas a hablar, no, y tal. Ahí estuvo bueno, porque habló con él, tipo, no lo conocía, lo admiraba y todo lo demás, le dijo que es lo que había pensado, lo que había pasado en la carrera. Javier muy hábilmente ni dijo ni nada, ni chistó ni nada, sino que tal, en el momento tal, papá, le hizo una carta, una cuestión, y eso, con eso yo me armé, que sin decirle nada, después me pum, pum, lo puse, y yo me, epa, ya le pasaste, ya, ve lo que me puso, papá, y inmediatamente yo le dije, al otro día, hey, listo, ya, dile a este que lo vas a montar, y ya está, ya, que te lo estoy diciendo yo, ya lo vas a montar, puedo decir, sí, ya está listo. Después, y cuando este me dijo, no, hermano, yo le dije a usted que o este, y ya lo puse a este, y ya se acabó.
listo, no, y no se hable más, estamos en la misma línea, te respeté todo y todo lo demás. Y después, no, que yo, que yo, que yo, que yo. Después estaban abrazando a Javier, a Javier, a Javier, a Javier. Yo, eso es normal, después de la carrera que se gana, todo es bonito. Bonito, bonito, todo es bonito, todo es bonito. Yo la he perdido. Mira, y ya que hablo... bueno, esa es la historia, esa es la historia. Y ya que hablan de la sociedad, y esta sí va a ser la última pregunta, ya que hablan de sociedad, el caballo ha corrido 4 veces, las dos únicas veces que las ha ganado con los colores del OCMA. ¿Con qué colores va a correr el Preakness? Todavía no le vuelve a tocar. OCMA. Sí. La que sigue no, todavía no toca. O sea, el acuerdo que se hizo. Y Junior, ¿cómo diseñaste esa chaquetilla? Porque es bastante clásica, es imponente, si se quiere. Bueno, mano, porque la clase se derrucha por todos lados. Primero. Buen gusto. Perdón. Oye, acuérdate del consejo de Wayne Luca. Sí. Primero muerto que sencillo. No. Así mismo. No, quedaron bien chéveres. Bien bonitas, parecen medio árabes, ¿verdad? No. El primo no se parece. No, se parecen a unos colores de unos propietarios en Francia. En Francia. Los que son unos hermanos, Westmeister, sí, algo así. Lo de Chanel. También familiar de nosotros, sí. Chanel. Mira, pero usted sí tiene una familia grande, ¿vale? Oye, de verdad, Goldicova. Imagínate tú de Goldicova. Sí. Exacto, ese. A mí me mandan todavía los perfumes. Es el mismo azul. Sí, creo que es la familia Westmeister, algo así. Eso mismo. Ok. Bueno, pero se ven bonitos y sobre todo cuando ganan. Y aparte, pero ven acá, una cosa que se vea bonita y otra cosa que sean sortarios. Ahí es que vamos, porque ya me dijeron, bueno, va a correr con este y si gana este y nos toca, bueno, me tienen que matar para la última si gana que para no ponérselo, está acompañado, me la agarro como los moros, y se rompió esta, hay que ponerle. No, pero no te preocupes, en el momento de escoger los del Belmont, si Dios quiere y todo sale bien. Eso es un turno, tú sabes, el que hay. Y esa modalidad se ya se está bravo aquí, es muy difícil. Eso es muy difícil que tú lo quites. Era así. Bueno, Justify te ganó con 3 divisas distintas, hermano. Era así, y el que tocaba. Al final creo que terminó ganando el Belmont con lo de China, ¿no? Con lo del China Horse, sí. Lo del China Horse, sí. Y después ganó el Belmo con lo del Winstar. Sí. Y los primeros fueron los del amigo para de los Sterling, de Jaguar. Justify fue primero. ¿Él corrió con los Sterling alguna vez? Claro. No. Lo de Justify fueron China Horse. Y Winstar. China Horse y Winstar. En el derby y en el Prince fue con el Winstar. Y él terminó con el China. Algo así. Correcto. Algo así. Ahí está la carrera. Esa modalidad la ha cogido todo el mundo. Y eso es desde que arranca. Entonces, al final, nadie sabe que en verdad. Como decir, ojalá y te toque el derby a ti. Ese tipo de cosas, porque al final. Tú no sabes que mira, turno, pues. Hermano, si uno gana, Dios lo quiere, y concursamos y participamos en el Prince y vamos para la última, no te extraña que yo mismo te diga, no, hermano, ponga la divisa esa, o yo, no ponga esa. Yo, pero le toca, le toca. Le toca y tú le preguntas. Claro. Quizás para nosotros eso es. Pero para el dueño, para aquí, eso es lo más importante. Eso es el orgullo de ellos, o sea, los colores. Por supuesto. Las sedas, pues. Y eso es, o sea, una vez. Ese es lo que cada quien quiere ganar una carrera. Tú no te acuerdas. Para ellos. Quizás uno, como está con la cuestión de que sale como entrenador, entonces dice, bueno,
No, porque ya tu nombre está ahí, ya tu cosa está ahí. Pero para el dueño, el que quiere que sea algo de él, los colores. Aquí se Sí. prenden unos problemas por el tema de los colores y con qué carrera. Hey, Jorón, Y ¿te cuando se acuerdas? hacen las Perdón, papá. negociaciones, Mira, ¿te acuerdas es cuando muy le quité? importante con qué colores van a correr los caballos. Eso un contrato Claro. de cuando se venden los caballos es. ¿Te acuerdas del caballo aquel que tenía Simon Callaghan, que el China Horse le tocaba o no le Bueno, y se puso lo los colores quitaron. un día y le quitó? Se lo Y se lo quitaron. quitaron al otro día Ese y se lo fue pasaron a una yegua una que yegua, tenía una Simon yegua. Callahan del culmo y California. el China Horse. Le tocaba el China Horse, pusieron a la del culmo y Y al ganó. otro día se la quitaron. Y no Y llegó a ganó la y que la cuadra. No, quitaron. no, no llegó a la cuadra, se la pasaron Estaba abajo. invicta. Iba invicta. Estaba invicta y se la quitaron. Sí. No Ajá. llegó a la cuadra, se Entonces, la pasaron a buffer directo. ese es el mejor ejemplo. Talismán, Algo. Albert Tasman, Abel Albert, Tasman, ese ese mismo. mismo. Bueno, ahí está el ejemplo. Y así, o sea, uno que capaz no, bueno, yo no estaba como tan cuestión con los colores, pero ahora que veo, o sea, es un tema importante. No, es tan ligero como que, no, bueno, a ti te toca tú, me toca a mí. No. Se tiene que escribir además en un contrato. Claro. Bueno. Bueno, por lo pronto sabemos entonces que correrá el Preakness con los colores del Logma de nuevo Vuelve a y tocar, con... sí. Así Dios es. mediante. Dios mediante, todo esté bien y corramos, inscribimos y todo salga bien. Vamos, Un día a la sí. vez, pero vamos bien. Vamos bien. Exactamente, que eso es lo más importante. Bueno, les deseamos todo el éxito del mundo. Con el favor de Dios, Gracias. espero verlos este lunes en el sorteo de los puestos de partida ya en Pimlico. ¿En Pimlico? No, en Baltimore. Que el Baltimore. caballo llegue bien el día de mañana al Amén, hipódromo. amén. Y nada, que sigamos escribiendo historias y sobre todo viviendo este sueño que se llama Mage con nuestro talento hípico venezolano, Gustavo Delgado y Junior, dejando bien en alto el tricolor y en los latinos en el hipismo de Estados Unidos. De verdad que Y Javier, por orgulloso de supuesto. ustedes. Javier. Que ahora sí no lo van a bajar. Y Javier, que ahora no lo van a bajar, por lo menos. No, Ahora ya no lo bajan. y espérate, y falta el otro Javier también, Javier Delgado Leal. Exactamente. Ah, no, no. Ahí lo tenemos. JJ. Ahí lo está esperando en el hotel. Cris. El popular Care Niño. Que Care por Niño, cierto, sí. les Ya no hay ningún adelanto. niño. ¿Cómo? Que ya no hay ningún niño, no, pero todavía le queda al hombre, todavía le queda. Bueno, chicos, Le queda mira, talento. cuando imagínate tú que cuando yo era aprendiz, que fui a montarle los caballos a tu papá en La Limpia, Care Ah. Niño era el jefe de la banda ahí en La Limpia, imagínate tú. Sí, Era señor. Era el verdugo, sí. el duro. Ese era el súper duro. Me Era montaba duro, a mí y el duro de La a Limpia. Douglas Bracho. El dura, a mí y a Douglas Bracho, sí. Bueno, Douglas de verdad Bracho que era muchísimas mejor. gracias. Le deseo Bueno, todo, hermano, les un deseamos abrazo a todo. todos. De Gracias, verdad, muchas gracias gracias, a Carlos. todos. Sí, en verdad, placentero estar con ustedes, sobre todo hablar así, de la forma sabrosa, así, de anécdotas y de cosas interesantes, porque de verdad se siente uno bien porque ustedes conocen de caballos, conocen toda la hípica venezolana, conocen la hípica americana también. Compartimos criterios completamente muy parecidos y esto hace más agradable y más o menos este tipo de conversación. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias, Junior. De verdad que sí, gracias por el tiempo, Pasa por la buena noche. que dedicación y pasen buenas por la... noches. Te quiero mucho, Llorón. Bueno, Chao. mi Hablamos. Gustavo, un abrazo, Tabito, cuídate, Cuídense. suerte. Dale. Estamos en Dale. contacto. Bueno, y a todos ustedes, José Leonardo, qué grata tertulia hemos tenido el día de hoy con los dos Gustavo. Gustavo Caletero Delgado y el Junior. Sí, de verdad que sí, una conversación, porque más que una entrevista fue una conversación súper agradable, como lo dijo Gustavo, una conversación en donde se tocó todo, anécdotas antes, después, lo que pasó con Mage, lo que pasó con la monta, de las montas, porque no es una sola Exacto. monta, las montas hasta llegar otra vez a Javier Castellano ante el Kentucky Derby, y pues de verdad que es súper agradable. A Gustavito lo conozco yo de que era un carajito así bien chiquitico. Y mira lo que ha hecho, mira lo que se ha hecho Gustavo.
Y bueno, y por ahí, obviamente, Gustavo el Viejo, pues, tuve la oportunidad de montarle desde La Limpia, después en Santa Rita, después muy poco en La Rinconada, porque ya yo estaba de retirada, viniéndome para acá, para los Estados Unidos, y para Arabia, y para todos esos lados. Y de verdad que le monté muy poco. Creo que si acaso lo vi uno o dos años, fue mucho. Yo creo que no llegué ni a los dos años. Y de verdad que después de ahí, pues, nos hemos visto muy esporádicamente, pero siempre hemos mantenido el contacto. Y obviamente nos conocimos cuando yo era el aprendiz de Daniel y él era prácticamente el aprendiz de Daniel. Y bueno, esa unión y ese lazo quedó ahí desde siempre. De verdad que muy a menudo, muy amena la tertulia, la conversación, y de verdad que el programa fabuloso. Muchísimas gracias por estar ahí, partner, como siempre. Y gracias a todos ustedes por estar conectados esta prácticamente 2 horas de este programa especial en vivo con Gustavo Delgado y Gustavo Delgado Jr. con relación de Mage. Ahora, camino ya al Preakness Stakes de este año 2023, edición 148, que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de mayo en el Hipódromo de Pimlico. Les recordamos, el sorteo de los puestos de partida será este día lunes en la tarde. Más específicamente, para decirles de una vez la hora en la cual se va a llevar a cabo, es específicamente el lunes a las... Lleva que los lentes a las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde de este día lunes será el sorteo de los puestos de partida y nosotros estaremos en directo desde el sitio donde se va a estar realizando el sorteo, trayéndoles no solo los resultados del mismo, sino los comentarios de los protagonistas del Preakness Stakes en su edición 2023. José Leonardo, gracias nuevamente por estar aquí y seguimos entonces ahora en esta aventura llamada Triple Corona 2023 con Agentes 305, con la historia de Mage y, por supuesto, con todos los diferentes protagonistas que hacen vida en el hipismo aquí en Estados Unidos. ¿Palabras finales? Bueno, ya las dije, de verdad que muchísimas gracias. Una conversación, una tertulia súper chévere, súper amena, y de verdad que espero que a todos los que la vieron y la van a ver, pues, les agrade, y sobre todo muchos puntos que se tocaron bastante importante de muchas cosas en la hípica que mucha gente no sabe, que mucha gente habla sin ningún tipo de conocimiento. Yo creo que muy, muy claro y muy específico los muchos que dijeron tanto Gustavo como Gustavito. Así es. Y bueno, y me despido a todos ustedes dándoles las gracias por su continuo apoyo a Agentes 305. Seguimos trayéndoles toda la información en directo de todas las coberturas. Y pendientes porque vuelven las entrevistas históricas o biográficas. Y una de estas primeras entrevistas va a ser precisamente con José Delgado Leal. Así que pendientes porque se vienen cosas buenas en Agentes 305. Los invito a que nos sigan @agentes305, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook y aquí a través de nuestro canal de YouTube. Y como abrimos el programa, vamos a cerrar. Recordemos la recta final del Kentucky Derby 2023. Donde Mitch, con la monta del Hall de la Fama, Javier Castellanos, hizo de la victoria de manera única y de verdad que inolvidable. Que Dios me los bendiga y sigamos disfrutando del hipismo a través de donde más, sino este Agentes 305. Two fills, turns for home in front by two. Mage is coming down the center. Hit show is there. King's Barnes gives way. Angel of Empire with powerful strides down the center of the track. But there's one for long to go. Two fills fights on, but Mage has taken the lead. Angel of Empire's a rallying third. Time is running out to catch Mage. Mage digs down deep, urged onto the wire, to win the Derby. Mage the winner. Two fills was